Hoy, especial Nochebuena y sentado aquí en Michester en plan casero total. ¿Quién si no? Manuel Soutinho, ¿qué tal? Hola Risto, quiero decir. Perdón. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. <laughs> Yo le dije, vente a sentar a Michester y no las tenía todas consigo. No, no no estaba convencido. No, no, no me gustan consigo. los Chester, no me parecen cómodos. Me gusta más la Cheslow Ah, ves, ahí también coincidimos. con bueno. este una Cheslow ¿eh? sí, que se quite sí, las demás. Sí, es Yo voy rajante. a confesar que cuando cambiemos el plato. Tenía muchas ganas de tener sofá y me empeñé ahí en el Chester, el Chester, el Chester. Y fallé de pleno, porque parece así cómodo, pero no lo es. Es bonito, pero no es especialmente cómodo. No, yo paso estas? poquito tiempo, pero tú pasas mucho. Deberías, pero yo paso <laughs> deberías de quejarte al comité de empresa. <risa> Efectivamente. <risa> Para el 2020 quiero cambiar este Chester por otro sofá, un chislón. Es que me veo, mira, un diván. Podría montar aquí una sección de diván, así toda estiradita, que nos venía bien, ¿no? Estupendo. Para psicoanálisis. Pídeselo a los <laughs> reyes. A lo mejor tienes suerte. Pues a los reyes no sé si un psicoanálisis, pero una clase de informática me vendría muy bien. Yo que soy así un poco toupa. Bueno, pero todos, todos somos toupas en este, en este mundo hasta que nos ponemos realmente. Eh, hoy por hoy tenemos un reto que es... O sea, yo me acuerdo cuando llegó el primer vídeo a casa y mi padre decía... Grábame el partido. Claro. Pues están ahí las instrucciones. Sabes leer también como yo. Pero no. Y hoy por hoy ya no existen los vídeos, pero murieron los vídeos y seguía siendo incapaz de programarlo. Hoy por hoy las, las personas adultas y con respecto a los niños tenemos un reto. Los niños tienen una herramienta hoy maravillosa que es Internet, que ojalá lo hubiéramos tenido en, cuando éramos jóvenes. Pero no lo tuvimos y ellos sí que la tienen. Y no deben de tener miedo a ella. Lo que sí los adultos tenemos que ser. A lo mejor los que no debemos de tener tanto miedo a ella somos los adultos con respeto a los niños. ¿no? A eso iba, a eso iba. Es un reto para, para los padres y para los profesores educar a los niños en el respeto a esa herramienta, porque como todo tiene sus peligros si no cumples las normas, ¿eh? y familiarizarnos con ella también es parte de nuestra responsabilidad. Para poder transmitir en todos nuestros conocimientos o todas nuestras preocupaciones a nuestros hijos. Bueno, yo creo que este tema da para mucho y vamos, no le hago venir aquí todas las semanas a contarnos algo de pura casualidad, aunque no. date tiempo, ¿eh? que igual lo hago. El caso es que Manuel Soutinho eh, es informático y además eh, estás dando muchos cursos y muchas clases sí. eh, un poco para orientar sobre el uso de las nuevas tecnologías. ¿no? Sí, los, los niños necesitan desde muy temprana edad, o yo mis hijas desde los, desde los dos años ya manejan una tableta, manejan el teléfono, el YouTube, no sé qué, y poco a poco van avanzando y cada vez ven más cosas y si no les ponemos límites, ellas crecen pensando que eso es lo normal y es normal es una herramienta que conviven con ella en el día a día pero hay que saber expresarle dónde está el límite cuáles son las medidas que tienen que tomar de seguridad y para eso deberemos saber en por dónde nos estamos moviendo es que yo creo que ahora no sé qué opinas tú no pero mi sensación así desde fuera es que ahora estamos viviendo una etapa en la que por un lado es como que los niños nacen ya con una ...con las nuevas tecnologías casi de serie... ¿no? Sí. ...ya viene en su ADN... ...y por otro lado... ...le metemos también muchísimo miedo... ...cuando no, no deberíamos tampoco a lo mejor tanto... ...porque está claro que tienen... Eh, ...que le dan un montón de posibilidades... ...y que son muy útiles... ...pero es como que no encontramos el punto medio... ...ni para transmitírselo a ellos... ...y por pues muchísimo yo creo que mucho menos a sus adultos. No, por supuesto... Eh, ...realmente... Cuando vemos las noticias, vemos las revistas, eh, Internet, eh, se está fomentando un miedo a las redes sociales en base a casos, en base a casos pues muy macabros muchas veces. Y ese miedo se lo transmitimos a nuestros hijos. Nuestros hijos dicen, pero exagerado, exagerado. Hay que transmitirles pues, que, igual que cuando le decimos a un niño cruza cuando esté el semáforo verde, o sea, andar por la calle solo es peligroso si no sigues unas normas. Pues a andar por internet, lo mismo. Ah. Y tienen, tenemos que acompañarlos en ese camino, desde que son pequeños hasta que ya tienen una responsabilidad, porque hoy los niños maduran mucho antes, ¿eh? Ah. Eh, explicándoles las precauciones que tienen que tomar. Oye, ¿qué, ¿cuáles son, cuando vas a dar así charlas, cuáles son los principales miedos que tienen los niños y cuáles son los principales miedos que tienen los adultos? Los niños no tienen miedo. Los niños no tienen miedo. Los niños nos cuentan las cosas que le pasan a los padres con los correos los virus en los correos del trabajo que le dejaron la empresa que no pudo trabajar en cinco días mi padre estaba súper contento esas cosas eso es lo que nos transmiten los niños que eh, miedo cero pero que sus padres se preocupan muchísimo los padres nos transmiten otra cosa completamente diferente los padres nos transmiten preocupación eh, como yo no sé manejar un ordenador no se lo voy a comprar a mi hijo. El móvil, ¿a qué edad se lo doy? Y todo es cuestión un poquito de cabeza y de pensar y ver, observar al niño. Los niños hoy pues, tienen unos grados de madurez muy diferentes. Entonces, hay niños que a los 12 años son plenamente conscientes y muy responsables. Hay otros que no lo son tanto. Hay niños a los que los dejas solos en casa para ir a la compra a los 8 años. Y hay niños que no los dejas que a los 18. Porque la puede liar muy, muy gorda. Entonces, bueno, eh, lo primero es, antes de tomar una decisión y meterlo en el tema de, de la informática, la seguridad, las redes sociales, es observar a, a nuestros hijos, uh -huh. ¿sí? ver el carácter que tienen y a partir de ahí empezar a trabajar. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que cogiste tú un ordenador en tu vida? ¿Cuál fue el primer ordenador que apareció en tu casa? Pues en, en mi casa me lo habían traído de, de Holanda, un ZX Spectrum, con teclas de goma, tenía yo cinco años, y allí hice mis primeros pinitos de programación, con un lenguaje que hoy no creo ni que exista, que se llama Basic, y desde aquella fui muy autodidacta. Con, el, ¿Sí? con este tema. Sí, 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 sí. Oye, es que además una de las cosas que tenemos así un poco, los que no estamos tan metidos de lleno, es como que eh, la informática es que va rapidísimo. Quiero decir, que parece cuando te dicen, haz un curso de informática, ¿para qué? Si, si es que dentro de dos días parece que ya no me voy a enterar con esto, que no va a servir para nada. A ver, un curso de informática realmente, la informática es tan amplia que es imposible abarcarlo en un curso. Pues hay personas que me dicen, pues yo quiero aprender pues a manejar el correo electrónico. O quiero aprender eh, a presentar los impuestos en la página de Hacienda. Uh -huh. eh, pero no sé lo que es un certificado digital. Por ejemplo, uh -huh. hay muchas cosas. Entonces, yo creo que lo mejor es empezar como hobby. Siempre nos gusta algo, pues manejar las fotos, ver las fotos de los nietos. A mi madre le he metido ahora con el WhatsApp. Por primera vez. Me ha costado años, pero ahora no para, pero no, ahora no para. Y empezando por ahí, ¿eh? poquito a poco, la curiosidad y, en, y aprendiendo cositas nuevas poquito a poco. Manejarlo todo es imposible, pero sí. por el hobby y la necesidad es lo que nos empuja a tomar a, to, a tomar clases o a pedir consejo o a un amigo o a un hijo o a lo que sea. Pero yo creo que todos deberíamos meternos un poquito en lo que es eh, la sociedad digital porque nos acompaña en todas partes. Nos queda todavía mucho camino, supongo, por delante. Sí, pero esto no para. O lo alcanzamos o esto no para. Ahora mismo hay muchas páginas eh, en internet de ayuda. Hay gente como yo que se dedica a, a dar charlas a quien lo solicite, tanto niños de todas las edades, padres. Pero hay, por ejemplo, una página de, del Instituto Nacional de, de Ciberseguridad que se llama eh, Internet Segura for Kids, is4k.es, que tiene un montón de documentación para estos padres que se encuentran perdidos, que les ayuda a ellos a entender un poquito las, los retos que se enfrentan sus hijos y les indica las precauciones que deben de tomar y las, los, las directrices que le tienen que dar a sus hijos para trabajar en este tema. Uh -huh. Es una página muy interesante. Pues habría que echarle un ojo y seguro que de ahí saldrán un montón de curiosidades y de dudas. Decía que el mundo de la informática avanza y tú, además, que has estado también metido desde el otro lado, con rodeado de ordenadores para la venta. Es que parece que, que cada vez que inviertes en algo está casi casi de moda los dos días. Sí, es cierto. Yo ya me he desenganchado de, del tema de la moda porque no hay presupuesto que llegue los informáticos no ganamos mucho dinero y no hay no hay presupuesto que llegue si quieres estar a la última. A todos nos gusta tener un teléfono chulo, un portátil chulo. Yo por ejemplo no uso portátiles, no me son ¿Sí? útiles. Hoy por hoy con los teléfonos y un ordenador fijo en casa podemos hacer pues prácticamente cualquier cosa. De todas formas el, el el tema de que se habla mucho de la obsolescencia programada, a ver, no creo que sea tanto programada, sino que la velocidad que tiene este mercado y de descubrimientos y de avances de nuevas tecnologías cada día eh, nos hacen estar actualizados. El mercado sigue su, su ritmo. Es verdad, casi que te, como que te empuja a eso, ¿no? Sí, 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 nos empuja. Los fabricantes se ven empujados. Dicen, acabamos de sacar este producto. Dicen, pero es que ya estamos trabajando en otra patente nueva que vamos a sacar el año que viene. No sé si la producción es, es, es suficientemente efectiva, digamos, que puedas sacar rentabilidad a un modelo si vas a sacar otro en el mercado el año siguiente, pero pero bueno, es, yo creo que en todos los ámbitos está, está la sociedad montada así y poco podemos luchar contra ellos más que dejarnos llevar por la corriente. Uh -huh. Ahora mismo está el tema de los juguetes, los juguetes conectados con esto de la Navidad. Hay muchos juguetes que que tienen cámara, reaccionan a la voz de los niños, hacen grabaciones y después incluso se conectan a una app de un móvil para tener mayor, mejores funcionalidades en el juego. Hay que tener precaución y mirar eh, qué tipo de datos se recogen, la privacidad de los niños, la ley de protección de datos. Son muchos retos que tenemos que, que abarcar a la vez y a veces da vértigo. Es que yo creo que lo que dices tú da vértigo porque yo creo que estamos muy perdidos. Es como cuando estamos googleando y cada página en la que entramos te pide ha leído la política de privacidad quién se pone a leer todo eso nada le es que sí para que te deje pasar a lo siguiente y al final ahí yo creo que bueno es una trampa ratón no se... sí, hace poco se puso muy de moda una aplicación que envejecía las caras no me acuerdo cómo sí, se llamaba sí, sí, Facebook, es verdad. y después se descubrió que en la que la que la política de privacidad de la aplicación ponía que cedías eh, la imagen y las imágenes que había tomada, y no solo las que tomabas para jugar con la aplicación, sino que la aplicación te, permi te pedía permiso para acceso a tu carrete de fotos. Estabas aceptando que le cedías, sin edie, los derechos de todas las imágenes que tenías en tu carrete de fotos a una empresa que estaba radicada en Rusia, creo recordar. Hay menos mal que no lo oís! ¡Menos mal! Yo me di cuenta que tenía las, todas las fotos de las tarjetas, los DNI, las documentaciones, que a veces los tenemos guardados. Pues sí. es peligroso, a veces no leer. Entiendo que es mucho lío, muchas veces lo hacen a propósito poner pues, 50 páginas de política de privacidad y nadie las lee, pero a veces deberíamos pensar un poco en lo que aceptamos con el ansia de probar la aplicación sí, 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 que está de sí, moda sí, sí, sí. en el momento. Oye, ahora que estamos en esta época navideña que tú hablabas de juguetes y que de hecho ya hay incluso ordenadores de juguetes tal cual para que los niños muy pequeños se inicien con ellos, ¿recomendarías ese tipo de juguete tú como informático y metido un poco en, en este mundo? A ver, es inevitable que los niños los pidan. Yo soy más partidario de los juguetes tradicionales. Es inevitable, por ejemplo, que los niños jueguen con las consolas. Pero las consolas ya suelen... Los fabricantes se han concienciado, los fabricantes de juguetes también. De hecho, eh, la guía que te decía antes en Internet Segura for Kids han hecho una guía conjunta de juguetes mm. conectados con la Asociación Española de Jugueteros, porque hay una concienciación global sobre los problemas de privacidad y de seguridad que pueden dar este tipo de juguetes. Como digo yo siempre, con cabeza las cosas eh, se controlan. Las consolas... ya llevan unos controles parentales cosa que antes ¿no? no. Entonces, entre entre un poquito de prudencia con las horas de uso y los controles parentales, porque por ejemplo, podemos estar jugando un juego muy famoso ahora el Fortnite, sí. estás jugando y estás hablando con otra gente que puede estar recopilando datos personales, te puede estar preguntando, no sabes la edad que tiene, puede estar preguntando a tus hijos que si dónde vive, de manera más inocente. Sí. Entonces, tenemos que estar encima de eso, tener precaución siempre siempre. Uh -huh. ¿A qué esta pregunta tan manida que tú mismo decías antes que llegan los padres y dicen cuando me piden un teléfono móvil con acceso a internet, etcétera? ¿A qué edad debería, ¿a qué edad debería pues, <coughs> dejar que a se inicien en este mundo? Mira, de... los niños me preguntan lo primero cuando doy una charla, te hablo desde 8 años hasta los 15. A los 15 me lo preguntan menos, pero a los 8 años me preguntan sobre las redes sociales. Yo otro día en una, en una clase en el colegio de, de, de mi hija Enar me preguntaba una niña sobre Instagram. Me dije, mira, habéis estado con el Día de los Derechos de los Niños, estudiando la página CNUR, los Derechos de los Niños, y creo que no aparecía nada el derecho a las redes sociales, ¿verdad? Y dice, bueno, pues cada cosa a su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Primero hay una, una legislación. Todas las redes sociales tienen una legislación en base a la edad mínima que puedes tener para tener una cuenta en esas redes sociales. Lo que pasa es que los padres a veces pues cedemos y somos responsables de ese, de ese uso que hagan los, redes, los niños en las redes sociales. Entonces, eh, la madurez del niño es un punto muy importante. Si el niño no es maduro... No puede tener redes sociales. Es un tema que puede ser conflictivo y peliagudo. Porque hay uh -huh. muchos problemas en ese sentido si no se usan con responsabilidad. Y después tenemos que tener muy claro unas normas básicas de ¿Eh? uso a esas edades porque. Porque. puedes, con, Si no tenemos cierta prudencia, nos podemos ver. Pueden verse nuestros hijos metidos en situaciones muy desagradables. La edad. Es que no hay una respuesta clara a eso, ni fija. La que marca la ley mínimo para las redes sociales, para el teléfono. Muchos padres limitan y dicen, bueno, pues te dejo el teléfono mientras estás en casa, o te dejo el teléfono pero no tienes datos. Depende un poquito de, del contrato, que está muy de moda. Los contratos, hacer un contrato entre padres e hijos. Hay modelos por internet. Incluso. Incluso, sí, sí. En esta página que te decía antes hay modelos para de contratos de uso del móvil. No hay respuesta fácil. Bueno, pero incluso las respuestas que no son fáciles, las fáciles, las no tan fáciles, las puedes encontrar con Manuel Soutillo, que además estás ahí a disposición, ¿no? que te llamen para dar charlas. Sí. ...que Yo creo que pensamos muchas veces en colegios y en centros educativos y yo creo que va más allá de eso. Yo creo que es no, va más, allá de eso. va más allá de eso. Eh, yo conozco gente que dice, yo es que no, le quiero, no me atrevo a comprar un ordenador a mi hijo. Porque como no lo he manejado nunca, puede hacer cosas sin que yo me entere. Y pues la única manera es que aprendáis tú y tu hijo juntos. Tú como adulto vas a saber si una cosa es extraña o no. Y sabes a quién recurrir. Entonces, eh, a veces por desconocimiento bloqueamos a nuestros hijos en casa lo que van a hacer de luego fuera. Entonces es importante acompañarlos en todo este, momento, en todo este proceso. Una de las medidas que se recomienda mucho es tener el primer ordenador en casa, tenerlo en el salón. Mm. Tu hijo no tenga, digamos, ese espacio privado, claro. lo tenga en una zona común. Entonces le puedes estar, es todo, ¿no? claro, le puedes dejar a, a él manejar, pero sabe que está gente pasando por allí. Entonces las precauciones hay que tomarlas, ¿m? pero enseñando y aprendiendo a la vez. Mm -hmm. Bueno, pues una recomendación y ojalá te animes a volver muchas más veces por aquí bueno, no a, sentarte, noche. a compartir conmigo en el chester y a contarnos muchas cosas. Que noche yo creo buena que, son que muy viene, traigo unas mallas y brillantina <laughs> para estar de fiesta. Nochebuena que viene, dice, <laughs> de verdad. No saben la red que ha caído. <laughs> Manuel, muchísimas gracias, gracias por haber ti, estar Ana. aquí. Y nosotros, vamos a ver qué nos cuenta Natalia también en este especial de Nochebuena. toca hablar de Navidad, de Nochebuena y estas fiestas que están ya aquí y con Natalia Alcaide, con su mirada que nos trae siempre muchísimas cosas de tendencias de moda y muchas sorpresas más. ¿Qué tal? Buenas noches, yo iba a venir, no sé si iba a contar yo un villancico, si iba a contar, tocar la pandera. Villancicos no, por favor. Y entonces dije, yo, como, no. como todo el mundo está saturado a lo mejor de los villancicos ya, como la Navidad ha empezado... Tres meses antes, y me dejo llevar, pues todo el mundo ya está cansado de ver tantas cancioncitas. Pero aún así teníamos que preparar una canción de tú y yo así a capela. <laughs> para que lloviera más, quizás. Más, más temporal. Yo ya he hecho eso. Yo ya tengo hasta un villancico grabado en disco, fíjate. ¿Qué es lo que no habrás hecho tú? Yo eso no lo sabía. <laughs> sí. ah, no. Pues eh, no, sí, pues sí, sí, eso sí. lo teníamos que tener ahora de fondo, sí, sí, de sí, sí. de fondo. Te fíjate. vas a caer un rato. Que conste que odio los villancicos, ya vaya así por delante, que, que es una cosa que se me pone así, sabes, que vas por el típico centro comercial y se te pone así, menos eh, la sintonía del anuncio del corte inglés desde el año pasado de Mi Padre es un Elfo, que ahora han hecho una revers, reversión. Una, ¿Sí? reeditación, no, no sé. Una versión del de, de, de año pasado y que me parece buenísimo, súper pegadiza, ¿no? Creo que mi padre es un elfo, me chifla. Ay, ¿cómo puede ser posible que yo aún no la haya escuchado? Bueno, tengo que ir ahora al corte inglés sí, sí. y la voy a escuchar. Me voy a estar pendiente y si no, pido que me la, que me la ponga. Sí, la sí, sí, el, sí, sí, el, sí es, es que ese es, es, es imposible en parte ya de la vida. Como el Edu, feliz Navidad, pues el mi padre es un elfo, yo creo que ahí la han clavado. Bueno, pues vamos a hablar de Nochebuena, de Navidad y de tendencias de moda. Terciopelo. Terciopelo. Yo hoy sí. me voy a poner brillante por Natalia. Ella se ha puesto más brillante todavía que yo. <laughs> Pero va a empezar hablando de terciopelo. Sí, sí, porque el, ter el terciopelo es un, un tejido que a mí me gusta mucho. Sobre todo que es un tejido como muy poderoso, muy elegante, muy suntuoso. Y yo creo que aporta la elegancia a cualquier look. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un terciopelo como dices tú más renovado porque se asocia siempre pues a la típica chaqueta de terciopelo la falda de terciopelo el pantalón que es como un básico como nosotros le podemos decir en cualquier temporada el pantalón negro como un básico pero así en, en tendencia con la palabra de honor el protagonismo de la falda eh, el corto el ¿Sabes? Como mucho más reeditado, mucho más mono. Y además hay una cosa que yo siempre digo a la gente que si quieres terciopelo, perfecto. A mí me encanta el terciopelo, pero procura que sea terciopelo. Es decir, el terciopelo que es el algodón de seda, que es tan bonito, que ciñe tan bien, que se nota con ese peso esa presencia. Porque hay otro... El, el cierto pelo, el cierto pelo que le llamo yo, que es así, que, que como que no va bien, que en ese momento parecemos que estamos como más arrugados, tiene unos brillos que no son, o sea, si invertimos, por, por favor, una cosa calidad. Fíjate en este vestido también que tiene un terciopelo, que aquí el cierto pelo no, no existe, pues es como, como tiene presencia, tiene empaque, tiene poderío, tiene... Mmm, eh, creatividad se puede manejar mejor, o sea, tu presencia es mucho más poderosa. A mí me encanta, es uno de los creo que lo más esenciales en, en estas navidades. Y yo, por ejemplo, para mí uno de los principales son las chaquetas de terciopelo. Yo creo que con eso y cualquier cosa, todo queda bien. Una falda de lentejuela, con lo que nos gusta a nosotros ahora. Encima tenemos frío, mira, cualquiera de las dos. Eh, la, las chaquetas del terciopelo están fabulosas. Después creo que es un tejido que la gente joven no lo está utilizando mucho, se va siempre por los brillos, por las lentejuelas, que también, pero se están olvidando del terciopelo. En este caso vemos en esta diapositiva el, el, el terciopelo con todas las aplicaciones posibles de brillo y lentejuela que puedes seguir llevando igual y con, con esa tendencia que tanto nos gusta, esas mangas ahí poderosas eh, y si no, con esa hambrera eh, marcada. marcada, con las diademas. Entonces puedes hacer que el terciopelo, a veces dicen, no, es que es muy serio, te hace mayor. Por una chica de 19 años, 20 años, que lleva el terciopelo, está fabulosa. Sí, los complementos y el diseño es el adecuado. ¿no? En este caso, puedes llevarlo con una, una, una bota, no tiene por qué ser un tacón que a lo mejor lo hace más serio, te encuentras tú mucho más con, con cualquier otra cosa. Después hay otra versión del terciopelo que se llama mucho, que son las capas, las capas yo he llevado esta capa que veis aquí la he llevado yo el otro día con un vestido y me parecía excepcional es una capa que pues, tiene como bueno es una el típico en lugar de llevar el típico abrigo negro o el típico chaqueta de plumas o el pelo sintético que podéis llevar pues para no tener frío en estas fechas por qué no una capa una capa que tienes así, ese estilo victoriano, con el protagonismo de los lazos que tanto, hemos, tanto nos gusta, bueno, además, con la manga. Es, además es muy práctica porque la ropa de fiesta, además, que suele montar tanto y que es difícil a veces meterle una prenda exterior uh -huh. encima, y la capa siempre... es bien. muy elegante. Sobre todo esas, como tú bien dices, esas mangas abollonadas que nos traen ahora por activa y por pasiva, ¿cómo le pones? Si la chaqueta no te sirve porque no te entra la manga... Pues la capa es, yo creo que es el complemento ideal. El otro día yo estrené esa capa estaba guapísima, que lo sepas. <laughs> y, ¿Y terciopelo también en el calzado? Claro, de no? eh, pues sí. botín a zapato. Claro, tienes que, vienen los clanches, los botines. El terciopelo se utiliza en todo. O sea, eh, me parece además un toque muy elegante. Ya sabemos que la lluvia es lo que tiene, pero ese día vamos a pasar frío. Vamos, si hay lluvia, no pasa nada. Si cualquier cosa, ese día lo perdonamos todo. Y un botín de terciopelo me parece que es un. Un, un éxito porque todo el mundo está acostumbrado a utilizar otro tipo de botines y a mí el terciopelo me gusta mucho. También se puede utilizar el terciopelo en los, en los clans porque también parece que hemos olvidado que ese detalle también utilizamos siempre clans mucho más esos bolsitos mucho más de lentejuelas con brillos metalizados pero es que el terciopelo con aplicaciones joya Jimmy Choo ha hecho una, una, una creación hace poco donde ponía con lo, eh, prendía en el aplicaciones en, en el terciopelo y lo podemos hacer nosotros también cogemos un terciopelo básico y podemos poner algo que nos combine pues con algo algo que llevemos ¿no? Otro de los eh, elementos importantes en esta Nochebuena, porque claro, es, tenemos que entender que no, tiene, no necesitamos mucho exceso, ¿no? Con algo así más en concreto vas a hacer una cena de familia, vas con, con amigos, o a lo mejor no sales y te dedicas más a estar en casa, pero ¿por qué no podemos estar maravillosas en casa, no? Pues utilizamos el comodín, que es los brocados, los encajes, las transparencias. Yo creo que es, es una mezcla perfecta utilizar el encaje porque es tanto para el día como para, para la noche. La noche. ¿no? Teníamos siempre la etiqueta de que el encaje así, pues más para la noche. No, tú este conjunto, como lleva ella, lo puedes llevar eh, a una cena de trabajo por la mañana o un cóctel con los amigos por la mañana con una chaqueta de terciopelo y te sirve después para la noche, pues para seguir celebrando la noche buena familiar. Sigue estando guapa, sigue estando elegante y sigues marcando... Muy, un, mucho estilo, puedes encontrarlo bueno, en infinidad de versiones de ahí después del encaje podemos eh, aparecer to todavía por ejemplo eh, las transparencias también que es como una especie de comodín o algo parecido al encaje pero pues, con otro tipo de aplicaciones, los plumetis los, 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 el, el, los lunares un poquito más grandes también con el terciopelo de fondo sigue siendo como muy parecido a, a, al, al encaje que hemos visto ahora pero yo creo que es como más más moderno, quizás más juvenil en esta en esta combinación yo creo que este para mí sería eh, lo mejor de la noche yo creo que este look tú y yo lo podíamos llevar este bueno, me parece bueno veo más ya para top models no no son... Tú piensas que tenemos que ser más vanguardistas en la moda. A ver, ella es maravillosa. Y que no sea por transparencias, mírame bien. Que no sea por, transparencias. por eso mismo. Pero todo el mundo asocia las transparencias de cintura para arriba, que es fantástico. Sé que son muy difíciles de llevar. Es un punto gracioso que he querido dar, pero hay chicas jóvenes que me dicen, no, es que no me atrevo. Si no te atreves ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? A mi edad no, porque diría, me tienen que detener. Pero a la tuya sí te lo permite. Entonces es... Terciopelo en el lunar, transparencia, negro, eh, la lencería, o sea, son un montón de tendencias con ese súper corte de pelo que me parece maravillosa. Y creo que eso sería un atrevimiento con un estileto, con una sandalia, con una bota. Uh -huh. Es que me gusta con todo. Entonces, este encaje, sé que es difícil, pero por ejemplo, una fiesta así un poco muy glamurosa, darías el toque de atención. ¿A qué te gusta? sí. sí, sí, sí te gusta, gusta. la transparencia? Me, me gusta verlo. A mí también me gusta verlo. Y tenemos también un montón de accesorios que levantan cualquier look. Exactamente. Yo cuando estás en esos días, que no sé lo que ponerme, que no me apetece arreglarme, que en buff voy a una comida familiar, que desde aquí lo digo, hay que cumplir las comidas familiares, después están las comidas amigos. Y que dices, bueno, pues no me quiero arreglar en exceso, pero le voy a dar un toque festivo. Pues están los complementos para levantar cualquier look. Los clans, eso es fundamental. Clan joya, en este caso también he traído el terciopelo para que veáis que el terciopelo también existe en los clans. Este es uno de Jimmy Choo fantástico. Yo creo que está, esto es un comodín para utilizar en, después en muchas celebraciones, pero yo creo que es un pequeño, mira, es coqueto, es el, el bolsito que, que levanta cualquier outfit. Yo creo que es lo que eleva a la categoría de fiesta un look de fiesta. ¿no? Uh -huh. Otro accesorio importante. Los eh, aquí tenemos otras carteras porque también no tiene por usar a lo mejor un clunch muy 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 marcado de fiesta, pero puedes llevar una cartera que te serviría para cualquier día, o sea, por la mañana a la oficina ya lo puedes llevar. También están los accesorios de, de, de lentejuelas que, bueno, eso siempre están. En dorado, en plateado. Por favor, no solamente existe el dorado y el plateado. Está el, el los tonos cobre que está muy de moda. Está madera, muy, bueno. muy de moda Me este encanta los cobres. De verdad, que yo creo que le voy a hacer un guiño al cobre, no quiero decir nada, pero algo de cobre me voy a poner esta temporada. <laughs> y después de todos los bolsitos que rescatéis en vuestro armario, que seguro rojos, azules, verdes, amarillos, apostar por todo, viene otro accesorio muy importante, que son los complementos que nos gustan, que son los pendientes, pendientes los collar. Pero, ¿dónde? Por favor, ese día, es que yo no llevo pendientes, no quiero ir eso. Es que esta bolita pequeñita yo soy de eso. Por favor. Es que parece Con... que un pendiente así un poco... Excesivo, los pendientes XXL es que ya te hacen todo. O sea, te enmascan es que la te cara. Te levanta, y sobre todo, yo creo que diciendo esto, a ver, forofas de los selfies, necesitáis un pendiente para la cámara que esté bien, que adorne este árbol de Navidad que es tu cara. O sea, los pendientes xl eh, con incrustaciones, con extra Yo aquí he traído este, es el dorado, verde, con perlas. Las perlas también son para la noche y, y estas fechas también. Todas las mezclas que quieres, que sean grandes, que sean poderosos protagonistas. Es decir, bueno, después tenéis cuidado porque no vais a poner collar, tenéis que jugar con eso. Si llevo un pendiente largo el collar que sea más discreto o al revés, eso ya jugáis vosotros con lo que queráis. Pero pendientes XXL sí o sí. Después del pendiente largo, por supuesto, vienen los zapatos joya. Eso sí que nos gusta un rato. Nos gusta muchísimo para pisar ahí con poderío. Muchísimo o muchísimo todo el tiempo. Yo creo que les gusta todo el tiempo. Cualquier sí. look que buscamos siempre es qué zapato le pongo. Yo siempre empiezo muchas veces hay zapatos joya que me parecen tan poderosos y excepcionales que empiezo el look por los, por zapatos. los zapatos. Quiero lucir sí. ese zapato. Ya sabemos, a ver, el pantalón negro, el terciopelo, los encajes, las, fil, las faldas cortas. Si el zapato es bueno, de calidad y tú, sobre todo, sabes andar en ellos. Si tú no sabes andar en el zapato, no. Déjate tranquila, bajas un poquito, que el movimiento que también que lo acompaña al andar sea adecuado. No vayas ahí como, como digo yo siempre, un velociraptor, ¿no? que vas que te tuerces por todas partes. ¿no? El zapato joya es muy importante. Y si tenéis frío, no tengáis miedo a hacer esa combinación con las medias. No siempre la sandalia tiene que estar con el pie estupendo. Fijaros cómo voy yo hoy, que llevamos una media y puedo llevar con un estileto, con un botín de terciopelo, con una sandalia. No dejéis ese zapato joya solamente para el verano, sino. Y con pantalones, con medias, que sí, con calcetines, atreveros. Es más, en esas fechas yo creo que todo es aceptable. Se puede aceptable. un poco todo, ¿no? Estamos de fiesta, o sea, entonces todo es aceptable. O sea, que por favor, eh, conseguir sobre todo estas, también son de terciopelo, porque hoy estamos con el terciopelo, y me parecen fascinantes, con este toque de la media de topos o de letras o mm. de lo que queráis, pero que sean también con medias de fantasía. Y collares, que no falten. Hombre, por supuesto. O sea, si tú eres, collares y complementos y anillos, si tú eres de las que, bueno, pues el pendiente me parece su no, no es mi estilo y la persona aquí hay gustos para todos. No acepto un no por respuesta. O sea, si tú quieres accesorios... Eh, eh, viste tus dedos, viste tus manos, tus, todo, es, eh, todo es aceptable. A mí soy de las que me gusta un anillo, sobre todo en el dedo índice, pero últimamente yo creo que me los pongo dos y tres. Si son finos puedes utilizar todos los dedos de tu mano y si, no, eh, si son más gordos pues los dos dedos de la mano y, y ahí puedes estar jugando y sobre todo con colores, con dorados, con plateados, con, con todo. Tú eres un árbol de Navidad en estas fechas. ¿No estás de acuerdo, mi Ana? Estoy muy de Hombre, acuerdo. Por supuesto. Acuerdo. Es que... Te falta coronar la cabeza y a falta de diadema también horquillas, ¿no? Para Hombre. Estos que no se atreven tanto con la Hombre. diadema que a mí me encanta, sí, Las horquillas la idea. Las también horquillas, fruto, mira, ¿no? todo lo que sea adornar tu con tu cabeza es, es estupendo. Mira, eh, podemos empezar por los lazos. Todo el mundo ya ha aceptado, ya no es lazos de niña pequeña, sino ¿quién no ha visto un escaparate con si un bonito lazo? Seguimos con el terciopelo, con el raso, con, los, con las transparencias, con, con letras, sin letras, todo aquello que te sientas que te guste luz, depende del vestido, si se es le escote de la espalda, si se es escote delante, si quieres eh, enfatizar alguno más o otro. También están las horquillas. Las horquillas yo creo que me parecen, enmarcan la cabeza también con, con pues yo qué sé, pues una horquilla en el principio de tu cola o quieres que solamente se fijen en tu espalda, pues, pues eh, resalta la espalda. Si tú quieres que se fijen en, en, en la parte de delante, pues puedes poner las horquillas. Pero no juguéis con una, jugar con una, con dos, con tres, con nombres. Yo creo que ahora el mercado eh, de lo que es adornar tu cabeza nos da una serie de comodines y variedad que, bueno, que estaremos... Es que no podemos estar feas en, es, en estas sí. fechas, es imposible. Y hay gusto para todos, vuelvo a enfatizar, no tenéis que hacer todo lo que nosotros aconsejemos porque dices, no, es demasiado atrevido, no. Podemos jugar con, con todo tipo de horquillas, o sea, ya veremos aquí después más horquillas. Uh -huh. ¿Tú eres de más horquillas? ¿De diadema uh -huh. o de...? A mí ésta? las diademas me gustan. Me gusta la diadema. Y las horquillas también no soy de horquilla de lazo porque no soy de lazo. Pero las horquillas estas todas con pedrería, poniendo áreas y casi... Hay te gente gusta. que me dice, a lo mejor, si llevo eh, una diadema, pues no sé, parece que no voy a llevar pendiente. No, no, no. Es que justo eso, eso es eso lo contrario. Cuando utilizamos diadema tenemos que utilizar pendiente. Si no, parece que nos falta algo. No, parece que, o sea, no tengáis miedo a, a usar todo. Y además, eso hay una cosa. Las diademas a veces, como están, duran mucho en el tiempo, te da un poco de dolor de cabeza. Y si te la quitas y no llevas pendiente, quedas como sosita. Así te sí. permites <laughs> quitarla. Sí que me ha pasado a mí, por eso estoy contando este secreto te permite quitar la diadema y te quedas fabulosa pues con el complemento bueno, los con los pendientes y hay algo maravilloso que te he traído especialmente para ti, porque lo veo. Lo veo lo, lo, veo, veo, lo veo lo veo, lo veo lo tenemos ahí detrás en la pantalla y lo veíamos botines de fiesta este botín de fiesta, lo traes para mí por mi catarro ¿no? <laughs> yo que soy sandalia estileto lo trae para mí por mi catarro ¿no? claro, pero mira, es que aquí están las tendencias todas agrupadas, a ver ¿Qué es lo que viene? Las chicas a veces me dicen es que no aguanto los tacones y tengo que llevar siempre algo en el bolso que también para compensar después y no ir descalza por la calle. Bueno, pues eh, tenemos la solución, el botín de fiesta perfecto. Puedes ser el tercer pelo que hemos visto antes, pero todavía mucho más fiesta. Un botín cowboy, todo el mundo entiende ya ese mensaje. El cowboy está de moda, le vamos a dar una vuelta más y le vamos a poner a mí es que todo lo que sea que, que brille es que no lo puedo evitar. Este es un look que, por ejemplo, con el vestido que llevo yo o el, o el conjunto que tú llevas, no solamente puedes hacerlo con tus estiletos maravillosos, sino que sí. con un botín estarías fabuloso. O sea que vamos a buscar esos objetos... Y cómodos. ¿eh? Y, y cómodísimos. Y, y sobre todo que nadie va a enterarse que llevo su calcetín de lana <laughs> dentro de, de la bota y vas a estar calentita, que eso es otra. O sea que podemos intentar que cada, que cada vez, cada, cada fiesta pues sea con el toque de tendencia y, y seguramente esto en verano también lo vas a volver a utilizar. ¿no? Es que no las sí, compro seguro. porque no lo veo, sino yo lo uso todo, cualquier época, esto sí. Y si no, ya sabéis, lo guardamos, que pronto vol volverá otra vez a reeditarse una nueva colección mmm, recordando tiempos pasados. Pues hasta aquí la sesión de Natalia, esa mirada tan navideña que nos ha traído y tan brillante. No podía ser de otra forma. Pero también vamos a aceptar otra de las grandes tendencias que hay en esta temporada, son los jerseys de lana. O sea, que si la gente no va a salir en la noche buena, por favor los jerseys de lana, de los muñequitos, los arbolitos, los papáñueles, <laughs> los sorteras, <papanueles, jerseys> <laughs> eso que es súper divertido. Yo no tengo ninguno. No puedo creer. O sea, no me puedo creer, pero Yo, sí. yo que tengo 20.000 fiestas de jerseys horteras claro. que es lo propio, tampoco tengo ninguno. Lo que tengo son camisetas, porque me aso de calor. Y entonces yo, claro. que soy así de anguililla, claro. me he hecho con una camiseta, como a mí no me gusta mucho el tema, el tema navideño, sí, ya o sea, con eso. una la uso para todo, la amortizo y esas cosas. Pero tú ya sabes porque yo no tengo Espérame. el jersey, porque se hace previo a estas navidades, porque yo siempre me voy. Es que se y moría no por no decirlo, se moría y por no, decirlo. Y no lo necesito. O sea, claro, pero bueno, ese jersey rojo con el, el hortera y... Como el, tienes que hacerte con un bikini de Papá Noel, que no lo había oh, pensado. No lo había pensado. <risa> <risa> pues mira, me ha dado una idea. Buscaré, si lo encuentro, nos haremos una foto. Yo en ese bikini no, pero a lo mejor en una foto sí veo a alguien y le saco ese... Pues hasta aquí He la hecho. sesión de Natalia, que tengas una noche buena y una navidad maravillosa. Y tú igual. Y que seas de lo más brillante, por supuesto. Sí, que seamos todos brillantes. Después de esos programas brillantes que tenemos tiene que ser todo el mundo brillante. Todo el mundo tiene que estar muy brillante. Nosotros nos vamos ya con otro chico brillante donde los haya, que no, que no nos vamos con Juan, que no está. Entonces Javi, perdona. Yo estoy diciendo, si no viene sociedad. Voy. Nosotros nos vamos también con otra chica brillante donde los haya, es mi Carmen Pichel, que como siempre nos trae su propuesta de reciclaje de moda. Bueno, pues aquí estamos con otra entrega de mis adoradas novias. Yo estoy feliz contándos... Todos estos secretos de atelier, porque creo que es importante que tengáis un poquito más de información cuando tenéis que tomar esa decisión tan, 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 tan importante, y, y valga la redundancia. Eh, para un día tan especial. Entonces, hoy seguimos con esa segunda parte de texturas y tejidos y estamos viendo eh, una imagen de una falda, porque estamos hablando de las texturas inicialmente de la falda, luego esos pasan a la parte de arriba, pero sí que nos marca mucho, que es una falda con muy caída, con mucha fluidez, pero con mucho tejido. Para eso os voy a presentar eh, tres, cuatro tejidos inicialmente, que son los ideales por textura y desde ahí nos llevarán a los 500.000 que hay que son paralelos a esos. Pero si, conoce, si conocéis los tres o cuatro básicos, de ahí os llevará a todo lo demás y os dará idea de qué es lo que queréis tocar ese día cuando tengáis vuestro gran traje puesto. Entonces, pasamos a las texturas. Veis ahí en el dibujo que tenemos las tres texturas texturas básicas de las que os hablaba, que mmm, estamos hablando del tul, un gran protagonista para esas faldas caídas y con mucha fluidez, estamos hablando también del crepe o Georgette, ambos eh, forman parte de esa gran familia de, las, de los tejidos que caen muy bien, que dan mucha fluidez y según cómo sea el peso, porque esta es otra cosa importante, pueden caer muy bien y tener mucha fluidez, pero si pesan mucho, a veces lo que hacen es... Mmm, Sentir que lo que llevamos es un, como, como, como un, no sé, una rémora en vez de llevar nuestro traje, que tiene que tener peso pero fluidez. Entonces ahí podemos buscar pesos tan suaves como de unos 50, incluso 40 gramos por metro cuadrado. También, también en un Georgette o en un Crete. Casi, casi, muy bien. También depende de cuál sea su composición. O sea, puede ser el Georgette de seda que es ideal. Es maravilloso bueno, o sea, si podéis iros a las sedas, si podéis pagarlas, realmente es que cualquier traje que decidáis cuando lleva un georgette o un crepe de seda es divino. Y también nos podemos ir al gazar, que es ese otra, esa otra manera de llevar una tela fluida con mucho menos peso por norma ya y que también se mueve muy bien, pero que tiene así como, como si llevara a su vez en, en su manera de ser construida un sostén de manera que es como que te ayuda a transportar tu traje. Es otra caída un poco distinta. Eh, ahora estamos viendo, por ejemplo, en, en imagen el tul. El tul que tiene muchísimas vertientes. Es lo que menos pesa. Por norma, pero bueno, si es un tul de seda, pesa muchísimo. Aquí estamos hablando de un tul que es de poliéster. Los poliéster, poliamida en los tules, nos dan muchísimas texturas que nos llevan a que casi, casi todas las novias llevan algo de tul en sus trajes. Desde ese tul con mucho cuerpo que nos sirve para hacer un cancan, -can, a un tul como este que nos dará esa fluidez y esa caída que estábamos buscando para la falda que vimos al principio, a la primera imagen. Bien, desde el tool podemos pasar al georgette, que como veis en esta imagen, pues nos da eso que hablábamos antes, que es caída, fluidez, peso y volumen. Ambas, o sea, todas estas mmm, virtudes que harán que el traje viaje con nosotros en ese movimiento que vamos a tener al caminar, al, bueno, que eso que es otra de las cosas que os enseñamos en el atelier cada vez que os ponéis el traje, hacemos ese ensayo, luego os pedim, pedimos que hagáis ensayos en casa con un pañuelo simplemente o algo así, bueno, que son cosas que vais aprendiendo luego, pero vamos, eso es otro punto, lo hablaremos en algún otro monográfico de novias, pero en este vamos a las texturas, entonces, tenemos ese punto que nos ayuda en ese caminar, en ese movimiento que nos da majestuosidad al caminar, y luego, pues lo que hablábamos del gazar, el gazar, las gasas, esos que tienen un toque sostenido que al, al andar hacen como un pequeño quiebre. Fantásticos. Para lograr esa falda que veíamos al principio, digamos que son los tres tejidos elementales que debes conocer cuando lo que quieres es irte a que sea fluido, con mucha, con mucha tela mucha, y con mucho movimiento. Desde aquí, pues bueno, tienes, por ejemplo, te traigo aquí tres cosillas más que son... Los tules ya pues con algún dibujo, como es en este caso el plumetti, este es un tul muy caído con tacto seda, que son los ideales para este tipo de falda cuando hacen ese tacto muy caído. Y aquí veis la contraposición, cómo hace el volumen cuando el tacto que tiene no es seda, sino que es el del tul ilusión. Que lo que tiene es que tiene como más nervio y al cogerlo, queda cada onda que hace al caer la tela, pues tiene como más diámetro. Y se va sosteniendo, es como si llevaras unos angelillos que te sostienen por el camino, algo así. Entonces, ya está, no quiero contarte muchas más cosas de tejidos para que te quedes con esta idea de este tipo de falda, que para ella buscaríamos siempre los tejidos de estas, de estas tres bases, desde estas tres bases que te he contado. Desde ahí, seguro, seguro que vas a acertar. Y ya te digo que esto continuará. Todavía falta un apartado más que trataremos próximamente. Que lo disfrutéis mucho. Pues yo no podía tener un especial de Nochebuena sin que volviesen a casa los que habituales y los, que, y los que se dejan ver poco. Serafín Rey del Corte Inglés, ¿qué tal? ¿Soy de los habituales o de los que se deja ver? De poco. Si habitual. Hola Ana, encantado de estar contigo, ya lo sabes. Manu Varela, no se deja ver jamás. De la agencia Luena, ¿qué tal? Muy bien, encantadísima estar aquí. Bueno, muy feliz porque le dije, jo, vuelve a casa, que es Navidad. Vuelve no por Navidad. No. La estrella es la de los elfos. Ya no existe lo de Vuelva a casa por Navidad. Se lo ha comido todo la de quiero ser un elfo. ¿Eh? Sí lo es, sí lo es, sí lo es. Y Ana Mancebo, ¿qué tal? Hola Ana, pues Ana... encantada de volver, claro que sí. Ana se deja ver muy poco, mucho menos de lo que quisiéramos también. Sí. Bueno, son así épocas en las que hay más contratiempos, pero bueno, volveré ahora a partir de enero más o menos. Bueno, así me gusta. Muchísimo trabajo estos días. ¿no? Sí, mucho trabajo. Desde... La verdad es que eh, tengo que agradecer un montón porque desde el verano fue uno parar, uno parar, uno parar. Eh, estamos creciendo cada día más y estamos incorporando nuevos servicios, nueva aparatología, más personal, que es súper difícil encontrar. Pero, pero, bueno, vamos así a ver si a partir de enero ya está ya todo estable y puedo hacerte más visitas. Ah, sí, me gusta que me hagas más visitas. Bueno, que conste que Ana hacía algún tiempo que no la veíamos en plato, pero hablamos mucho de ella porque hicimos un especial de Martes y es imposible hablar de la revista Martes sin hablar también de Ana Mancebu y de sus maravillosos maquillajes. Mucho ver, shooting por allí. Fue <laughs> fantástico contigo. Eh, eh, el, lo que, lo que hicimos. Estuve justo cuando vi la revista, me encantó el reportaje de Natalia y bueno los reportajes que hicimos, pero bueno Natalia estaba realmente espectacular, fue fantástico le hacerlo, sí, que le sí. un maquillaje increíble y también los de Navidad y todo el mundo se quedó súper contento. Bueno Ana que es el equipo marciano tiene así un, un marciano dentro. Serafín, vosotros también trabajando mucho ¿no? en esta época en el corte inglés. Sí, la verdad es que no, nos pone mucho la adrenalina porque en realidad pues está esperando, damos el escopetazo de salida después del Black y a partir de ahí empieza nuestra época fuerte, y ya no, no respiramos hasta Pasar Reyes. Y nos encanta porque nos visita un montón de clientes que normalmente nos tienen como referente sobre todo como la tienda del regalo y para uh -huh. nosotros es lo más. Bueno, la tienda del regalo y de la moda, que está a la vuelta de la esquina a fin de año y supongo que todos nos queremos arreglar para acabar bien el año. Manu, sin embargo, está trabajando mucho con novias, que me ha flipado. <laughs> sí, nosotros con la agencia en nuestra época, eventos de, de, de bodas, comuniones, todo eso, porque se presentan ahora. No sabía yo que esas colecciones llegaban como tan tarde. Si porque lo identificas con la ropa habitual, piensas que siempre pues, es la, la llegada después de las rebajas de toda la temporada. Pero no sé por qué la mayoría de los comercios y, y diseñadoras de novia y todas estas historias sacan las colecciones ahora. Pero bueno, nosotros también encantados con todo lo que hay y lo que vaya viniendo. Que en trabajas luego paramos un poco y con muchas cosillas también, claro. Sí que es época de novias, ¿eh? aunque parezca un poco absurdo, pero eh, nosotros terminamos la, la... Yo tengo la última boda el 28 de diciembre pero esa época en la que la gente viene a pedir información, a reservar sus citas, sí, claro. que te pasará un poco a ti, ¿no? Sí. Donde <coughs> reservar un poco, eh, programar lo que es todo antes de... de a mí es lo que me llama la atención, porque sí que es verdad que las bodas cada vez se desestacionalizan más, entonces hay muchas novias de invierno y, y se prolonga, y a mí mira me parece un mes estupendo para, para tener una boda y para casar. Pero me resulta curioso que sea una época en la que lo planificas y ya estés pensando pues en buscar modelo, en lo que dices tú, buscar sí. información y en planificar boda a golpe de diciembre. Es que es como más la de planificar, de hecho el Celebra que fue la primera que se en Orense que cumplió ahora 20 años, eh, de ferias de bodas de estas y tal, que siempre fue por estas fechas, noviembre y tal, pues ahora salió el Virgo Bodas, Arousa Novias, el Espovec y son todas en esta época, entonces po un poco es como la época de replantearse. Cuando te quieres casar? De 2020 y para adelante. Porque luego claro, con los, los, los restaurantes es increíble que ya un reservado 2021. No sé, sí, me la gente alucinante. no sé lo que le va a pasar por el camino. Muchos Yo se que quieren. Soy tan al ritmo del cuerpo. <laughs> Muchos se quieren, porque después de casar no sabes lo que va a pasar. Pero con encima ya, llegas, me voy a casar dentro de dos años porque voy a ser feliz. Estos dos años que faltan para casarme, pues es guay. La gente es muy, muy optimista. <laughs> Pues muchos temas relacionados con la Navidad para tratar, ¿y vosotros sois de Navidad? o ¿Qué os provoca la Navidad? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Felicidad? ¿Sí? ¿No? A mí, yo creo que me gustaba más de lo que me gusta, creo. Y, y lo confirmo sí aún puse el árbol ahora que no lo, lo estoy pensando en dos sí, segundos lo confirmo normalmente pongo el árbol de navidad a mí me gusta decorar toda la casa el árbol la chimenea poner eh, diferentes rincones los manteles y este año solo he puesto el árbol no he sacado ni los manteles ni la porcelana ni nada y eso que me no sé me gusta pero este año como que estaba un poquito más perezosa pero bueno sí que me gusta la navidad me gusta ver todo lleno de luces, me gustan los brilli brilli, como los, como los que yo. Yo lo hago para disimular, que también quede claro. ¿eh? Pero, pero yo creo que este año estoy un poco más perezosa, pero soy de Navidad. No como Manu, que es una pasada. A mí me encanta. Que a mí me encanta este punto de... Yo siempre que pienso en Navidad es Holgorio, pienso en Manu, siempre me acuerdo de él, porque son tropecientos mil. A todos les encanta la Navidad. Y a mí donde haya un hogar, que desmonten una puerta para meter un Belén, ya me tiene, vamos, comprado. En mi casa, sí, mi madre manda a mi padre y a mis sobrinos al monte, que es el musgo, que no sé qué, con cuidado, claro, porque la extinción entonces ya no restringieron las zonas verdes del, del, del Belén, pero bueno, montan allí. Todas las figuritas que iba trayendo a mis tías de Madrid cuando estaban allí destinadas, iban a Madrid a la Plaza Mayor, que sabes que Navidad es una pasada, sí. el mercadillo Navidad y que hay, y entonces iban trayendo, pues la figurita tal, la castañera, no sé cuánto, entonces <laughs> tenemos un nacimiento, mi marido llama nacimiento, claro. enorme, y luego, claro, mis sobrinos, que los típicos niños de casa, pues hacen estas cosas raras, que de repente el niño Jesús pues, no está allí ya hay un cerdito en la cuna, y el niño está en sí. otra esquina, o aparece un clip de fan móvil que va de peregrinación hacia el portal de Belén, y estas cosas, entonces te ríes. Y sí, nos juntamos tropecientos, familia, pues de, mi madre es de Madrid, entonces viene un montón de gente de Madrid y tal, y como muy, si pones una película de los 70 de Paco Martínez Soria, todo lo cual A mí la derrollo. casa llena en Navidad me gusta mucho, a mí me gusta siempre la casa llena, partamos de esa base, pero en Navidad me gusta más, me gusta que, que todos estemos reunidos, estas, estas comidas o las cenas donde se prolongan mucho más, Hay, es, esa parte sí me gusta y esa parte no la perdemos, claro está. Sí. Esa parte yo creo que es lo mejor de las Claro, claro que Nosotros sí. Que trabajamos tanto y la verdad que estamos deseando que llegue la Navidad, en principio pues porque te gusta lo que haces y tratas de dar un, un buen servicio. Pero luego mirando para adentro, eh, a mí me encanta tener gente en casa, pero sí es verdad que llega diciembre y en mi casa no entra nadie, porque claro. lo raro es que esté yo. Entonces claro. estamos a correr y... Pero eso sí, se organizan las comidas familiares. Claro. Y es, ...de droga lo mejor, ahí cada uno... Os voy a echar una mano, ¿eh? Bien, lanzamiento no. desde aquí... Eh, ...no vayan a última hora al corte inglés... ...a comprar <laughs> todas las carreras... ...planificación, por favor... ...es que, mira, me acuerdo un 24 de diciembre... ...yo estaba allí... ...ojeando... Pero te voy a contradecir, pero eh, yo hay un sí. mensaje que transmito al cliente... ...que llega a las 10 menos 5... ...un domingo, y digo, no te preocupes... ...nosotros en 5 minutos... ...te empaquetamos media planta para regalo... ...compra tranquilo, ¿qué necesitas? Pues mira... La vendedora delante mía que estaba atendiendo, la cara que puso aquella mujercita cuando llegó una señora y le dijo, creo que cerrabais a las 8, ¿no? El día de Nochebuena sí. se cierra a las ocho y eran las ocho menos cinco y le dijo, ¿me puedes enseñar vajillas? <risa> <risa> a lo mejor para la cena. <laughs> la cara que puso, es que, puso ver. cara de, de señora, vuelvo usted mañana. No te preocupes que me llama a mí que yo le enseño las vajillas. Yo, Eso sí que no sé, pero lo, lo me puedes que enseñar falta. vajillas. Ella hizo como, ¿Cómo dice, sí, sí, vajillas, no tenéis vajillas, ¿me enseñas? Y yo estaba pensando en cara de esa niña. Mándala a freír churro. No, 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 no puede ser, no puede ser. Ella es cuando. No sale la dio muy amablemente. Claro, el profesional. <coughs> de pero, pero sí. Ahí es cuando se dice que la cara es el reflejo del alma, ¿verdad? Pues en ese momento yo entiendo a la dependienta. Bueno, no la dependienta puso ni... una cara como de. Debo de estar entendiendo mal la que puse yo, yo ¿eh? Ya, yo o sea, entiendo. yo estaba de. Joder, yo no creo que al final todo el mundo termino. se consuela porque dices, pues bueno, es Navidad, no voy a tener esto en cuenta para mal, no voy a. Como que estás más, pasas de todo, todo es bonito, no, pero fíjate, todo es. No, a mí, yo no pienso en esa parte, pienso en la de los que van a las 8 menos 5 claro. a ver vajillas, porque yo puedo entender. Alguien que entra a las ocho menos cinco a las carreras a buscar sal o pan o yo qué sé, algo así muy. No, Dios, último momento te te mueres, vida. O sea, te ha pasado algo. Pero no nunca Pero sabes porque lo que para ti es importante, vajillas. para otra persona no lo es. Y no sabes. Eh, eh, es decir, es algo que hemos aprendido nosotros. Es decir, lo que para ti no significa nada para un cliente es fundamental no, no, no te compro la idea fundamental te compro si viene a las carreras y dice por favor ponme una vajilla la que sea entonces pienso pobre se le ha roto todo no le ha llegado la de la mudanza le pongo una vajilla cuando me dice relajadamente me enseñas vajillas sí, no actitudes diferentes y yo no trabajo en el corte inglés sí la mandaría a no, 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 por eso no te contratamos no no Ana ah, no, no que no tiene paciencia ¿no? Pero bueno, lo que iba con esto es a la planificación, ¿no? que dicen los expertos que lo que hace falta es tener planificación para las navidades porque una de las cosas por las que parece que no gusta la navidad es por el estrés que provocan. Y esta era mi pregunta, ¿a vosotros os provoca estrés esta época navideña de prepararlo todo mm. o no? Es que ahí comparto la opinión de Serafín, me parece, es que... Cuando tenemos mucho trabajo estás en, estás ahí apenas tienes tiempo de, 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 de planificar de entonces yo soy de las que salgo y soy de las de 8 menos 5, por favor necesito oh. esto siempre a última hora y siempre corriendo ah, tú eras de las, las ahí ahí está el sí, para la... darle un buen servicio sí, bien, Ana, bien yo soy de esas sí es que a veces es es la falta de tiempo planificar las cosas yo no soy de planificar, me gusta... Quedamos para comer, venga, nos juntamos todos y ya está. Es que ya no hace falta, a veces no hace falta ni, ni, ni mucha cosa. Teniendo jamón en casa, queso, un buen vino, ¿para qué más? ¿Para qué más? Es si difícil. además vas al hipercore y un buen lubricante, un... unos centollos, un buey ya pues está no, ya sí, está. Es que no, no es hay tanta cosa cocinada y todo. unas almejas de en mi casa sí, que, sí que se echan horas y horas cocinando y planificando todo lo que dices tú sí. pues a nosotros, a nosotros ya, ya sé con... nosotros sí siempre el mismo menú hemos intentado hacer diferentes pruebas pero hemos llegado a la conclusión que planificamos mucho mejor si repetimos el menú cada año entonces cada uno pues es aporta idea. esa cosa donde que sabemos que le sale que bien triunfa. que, claro, que es fantástico entonces todos cenamos muy rico. Hemos hecho de todo. Hemos hecho incluso una vez un tremendo pavo a la, a la americana que llevaba yo no sé cuántos kilos de cosas de relleno dentro, <laughs> dentro. que creo que solamente comimos un, un muslo. Entonces dijimos, eh, aquí se ha acabado. Vamos a ver, a mi hermano que le sale bien el rodaballo, pues el rodaballo. Y e dice, yo que pongo las, las chorradas de los aperitivos que me encanta colocarlas bien y llevo las bandejitas. Pues las bandejitas mi padre el, el capón cada uno lo suyo y cada uno la su especialidad está bien y tampoco también hace que no se concentre solo en uno el trabajo no Porque claro eso también es importante bueno yo lo dejo en manos de mi madre sí, <laughs> el día de nochebuena siempre voy a comer con mi madre vamos mi madre mi niña Catalina y yo y luego mi madre le dice venga, tenemos que irnos, tenemos que irnos, que tenemos que hacer la cena. Yo, yo no, le digo, mamá, tranquiles, noche buena, si no cenamos a las nueve, cenamos a las diez, pero nunca le pregunto qué va a hacer. O sea, es, se lo dejo todo en sus manos, la voy a ayudar, por supuesto, que siempre lo hago. Y, y antes que dijiste lo del pavo relleno, mi marido hace dos años hizo un... dijo, vamos a hacer algo diferente y rellena un pollo. Comimos de todo menos el pollo, porque el era todo relleno, todo relleno. O sea, el pollo era así, una cama muy infinita, y era así, un pollo tremendo, y, y, y nos pasó como a Serafín: no había pollo, era todo relleno. Por eso, ensayo error, pero al, yo creo pero que ahí deben de ir punto. a, lo, a sí. tiro seguro. Sí. Ya llegamos a ese punto. Bueno, otra de las cuestiones relacionadas con la Navidad son los móviles. Sabes que había ya ese chiste de, ¿en qué lado se coloca el móvil en la mesa? ¿Va al lado del pan? ¿Va al lado de... <laughs> bueno, porque lo hemos incorporado. Y todos nos gustaría desconectar más. ¿Cuántos mensajes recibís con el móvil? Muchísimos, ¿Mil miles ¿Sí, de, de millones. Los mandáis? ¿Qué es lo primero Pero yo, que hacéis? Yo, por ejemplo, eh, no sé si por vagancia, primero recibo muchísimos y luego a lo mejor el día siguiente o dos días después... <laughs> mando a todos los que me mandaron porque es que si no es un espanto yo al revés es a mí que si mí no, me no, gusta ya no adelantarme sí. si no ya no haces nada ¿no? a mí claro. me gusta adelantarme pero lo hago en, lo hago antes y luego eh, soy de las cometo el error no reconozco que estoy mucho con el móvil y a veces incluso en casa sin ser navidad eh, mi marido me hace Saca el móvil, porque a veces, yo creo que el móvil a veces nos pasamos. No sé si habéis visto la película de que ponen todos los móviles encima y sí, la habéis la la visto. Sí, la de No me sale, pero sí. Es alucinante. Es, es, hola, eso creo que hola, lo deberíamos lo poner todos. Seguro que retiráramos el móvil más de uno. Bueno, en mi casa la ciudad se retira, pero no por, por rollo dictatorial, sino porque, aparte de que hay un jaleo tremendo, no te enteras ya ni de si suena. Mi padre es antimóviles sí es lo estamos pasando todos lo, yo felices. Yo creo que un poco lo que dice Ana, que ya al margen de Navidad cada vez lo tenemos tan incorporado que no nos damos sí. ni cuenta y estamos. Y si no es por algo de trabajo, es por cualquier cosa y estamos y parece que dependemos de él. ¿no? Y deberíamos desconectar más. Y en Navidad justo, que es por decirlo así, cuando nos juntamos todos, cuando se debería estar pues, mm. en la mesa con otro rollo, Estamos todos como súper pendientes de las felicitaciones que nos mandan, de contestar, de las que tenemos que mandar. Claro, es que yo es creo que está bien las nuevas tecnologías, pero para usarlas para, para bien, no para aislar, sino para unir. Yo, por ejemplo, con mm. la típica familia que no ha podido venir este año, pues te conectas por videollamada, y entonces ven, la mesa que tú tienes puesta, la que tiene que puesta, los, re, los regalitos, el arbolito, te saludas y sigues. Entonces, más ese rollo que el rollo de que nos aísle. Claro. Y luego, por ejemplo, miras a Susana, más que nada, o sea, yo suelo ponerlo en modo avión, pero ya luego en la vida real. Yo, por ejemplo, horas sí, de protocolo. Embargo, o sea, yo creo, yo creo de que. De dos a tal a poco modo, avión. Hombre, está claro que todo con, con exceso es malo, pero yo creo que está genial. Pero yo recuerdo desde pequeño, cuando que teníamos familia fuera, y entonces nos pasábamos de las ocho, desde las siete y media ocho de la tarde, el teléfono no paraba. Claro, llamando. Hablando con todo el mundo. Y claro, luego eh, era súper latoso contar lo que también habían sí. los demás. Ahora ponte tú, ahora ponte tú, ahora pues con los grupos de WhatsApp familiares, mira, ah, te sí, entera, sí, sí. se entera todo el mundo en un minuto. Pues creo, creo, Entonces, es eso, Yo creo que, que si lo aprovechas, no, bueno. lo aprovechas bien, yo creo que está bien. A nosotros ahora es, es, lo tenemos tan interiorizado que, por ejemplo, cuando llega alguien a hacer un regalo, lo típico es, le hace la foto, lo manda al grupo de WhatsApp. Sí, no, no es este, una talla menos, una talla más. Es decir, a ciertas, a ciertas mucho mejor, mucho más fácil. Claro, hay que aprovechar esas cosas de la tecnología, pero también intentar que no sea... En un, la mesa no debería un estar. aislante. Bueno, para mí, ¿eh? Eh, no, porque es no, yo no, que no sea un elemento individual. al final pierdes, no. pierdes, pierdes la, la comunicación entre la familia sí, estamos ahí, comiendo sí. Sí, ahí hay... vamos a hacer todos, a partir de las si os parece bien, eh, a partir de las once y media, lo volvemos a coger a las una y media por ejemplo, móviles sí, sí, fuera, vale, venga, venga yo. buena yo hora, que las hago, <laughs> pero esas cosas ya las empiezo a hacer ahora, o sea, yo, por ejemplo a las diez de la noche lo pongo en modo avión si alguien me pues, localizar en mi para pues, mal fijo y tal pero lo intento hacer pero me obligo yo no por si no llega un momento que es que es que estoy preparando contestando a gente del día siguiente mirando quién me escribió mm. que no que no he leído entonces hago como un repaso antes de tal y luego ya digo paz yo sé que es verdad que desde hace algún tiempo hay determinados no tanto como tú pero determinados momentos en los que le quito los datos sobre todo porque el rollo del WhatsApp es como que, me, como que soy incapaz de oírlo y no ah, mirarlo, es que es no lo echarle lo la vista. ¿no? Y quedarme totalmente desconectado me da como rollo. Entonces al final es, mira, me evito por lo menos los WhatsApps que no tienen prisa y los WhatsApps que son así más de chorrada de leerlo en uh -huh. otro momento. Porque si alguien realmente quiere algo de mí, aunque tú puedas hacerlo por WhatsApp si te urge, acabas llamando. Porque claro. ya ves que no lo estoy leyendo o que no me está entrando y entonces al final te ayuda un poco a desconectar, ¿no? un poco a hacer ese filtrado y sí que es verdad que un poco lo que decís vosotros, ¿no? que al final te es muy divertido porque Claro, ahora lo tienes, lo que decías tú hace años era: empiezas a llamar y tal, y ahora te sacas una foto, sacas una foto de la mesa, ah, pues aquí estamos y tal. y claro, vídeo, Es como que claro que ya lo ves Compartes y tal. Compartes más. Pero también a lo mejor había que ponerle un filtro a eso, ¿no? Sí, sí. Y decir: más, que... determinado más, te individualiza, ya porque ahora, deja, habrá ¿no? momentos que de repente te aíslas porque es un mensaje que no sé quién te mando, y esos momentos de aislamiento son los que son un poco así más chocantes. Pero bueno, yo lo hago también por un poco de tranquilidad, pero no porque sea el ministro ni nada, porque yo ahora mismo tengo 2.600 contactos en el móvil, que de repente que se ponen solo 10 de acuerdo vamos. para decirte qué tal, y ya todas <laughs> las caras se ponen a todos, bien, corrido, bien bien, 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 bien. Entonces, claro, pero es un rollo de... Evidentemente las tecnologías son para ayudarnos y para avanzar, pero sí que a ciertas edades, a ciertos momentos, pues igual tenerlo como ese recurso que estamos diciendo para unirse, mandar vídeos, fotos, eh, bueno, solucionar... Y luego ese típico... Típico tópico de. Yo antes, por ejemplo, rec era de las que siempre felicitaba, o sea, me ponía el día 24 por la mañana y felicitaba a todo el mundo la nochebuena, o a todo el mundo que, que me aparecía en los contactos, ¿no? en los que tenía WhatsApp, y incluso antes con mensajes. Y ahora cada vez lo hago menos, cada vez contesto y mando, bueno, la gente que. las personas que realmente me apetece, porque me recuerdo, por cosas muy concretas, ¿no? Y, y cada vez menos y evito un poco este punto de te llega la típica felicitación que te ha llegado por 80 partes distintas ¿no? el típico <laughs> chiste de navidad que te ha llegado por 80 partes devuelves. distintas <laughs> y yo lo devuelves. yo también <laughs> yo también bueno cuántos reenvíos hacemos hemos reenviado vamos lo que nos dan los escritos los muy sin embargo fíjate yo creo que lo estamos racionalizando un poco el uso porque si yo recuerdo cuando la gran fiebre y todo el mundo reenviabas luego ya no sabías a quién la había pero vamos por lo menos, el, por lo menos nosotros lo, lo tenemos comentado y ya no caes tanto tanto en eso es mejor una feliz navidad es claro. lo que dice Ana se filtra un poquito y, más se filtra claro lo pones más sencillo y a gente más concreta y luego pues al resto pues sí o luego sí. las ves y te felicite ay pues entraron tantos <risa> <risa> quedas muy bien igual porque eres muy ministro tú eres claro. muy ministro bueno y temas regalos hay una media de nueve regalos para seis personas. Parece que cada vez regalamos más y si hay niños, esto ya, vamos, se multiplica. ¿Somos de regalar? A mí me sí. encanta. A me mí también. Me gusta muchísimo. Me cuenta. gusta más regalar que recibir. Lo paso pipa. A mí, me <laughs> me gusta comprar, sí, me a mí me gusta comprar los regalos, me gusta sorprender a la gente, me gusta, me gusta el momento de ir a comprar los regalos. A mí me gusta regalar. Yo los regalos creo que no los descartaría nunca. Me encantan las sorpresas, preparar ciertas cosas que sé que a esa persona le va a gustar. A mí todo ese tema me encanta. Ni me da pereza ni y, y me gusta mucho. Está guay lo de preparar los paquetitos sí. y tal. Y en mi casa además es que da igual la tradición, porque siempre Nochebuena, Papá Noel, Navidad, los Reyes O sea, no es unos u otros, es todos. <laughs> y además que es un show porque montamos un escándalo en la escalera. Hacéis, porque... ¿hacéis amigo invisible. ¿No? Pues depende, porque cuando vienen los de Madrid y tal, y somos tantísimos, sí, es mucho más fácil. Si me imagino te compras para tanta gente. Es que así, pues, 38 Madrid, regalos. Madrid nos regala de Orense y Orense los de Madrid. Nos hemos como un intercambio. Pero la coña es eso que. <laughs> como como de las Papá delegaciones, no, Yo, me encanta. El Papá Noel, como que deja todo en la puerta y timbran. Y tú, claro, sales a la escalera y parece aquello. ¿Tú no escapas del cortín, Pues a, me a mí eso me encanta. Y claro, sí. y sobre todo o si sea, hay niños, la cara, sí. la cara de los niños, de cuando ven la escalera llena de cosas. Y venga, que meterlo para adentro, a veces se lo van a llevar. Y entonces, <laughs> empezar a desfilar por la casa, que sigo, los vecinos cualquiera, ya no sé, están del edificio, claro. Pero a mí eso me parece lo maravilloso. Pero Una es muy Navidad chulo. Y Yo creo que demás. los niños dan mucha vida a la Navidad. Siempre uh -huh. que haya algún niño que se haya, en vez de, pues, hijo, ya es nieto, sobrino, bisnieto, lo que sea, pero el rollo de los niños, la infancia yo creo que está muy unida a la Navidad despierta ese niño que llevamos dentro y luego se dice dice tienes niños, pues es como esa vitamina salud que claro. está ahí, dale sí, alegría sí, es verdad, es verdad. Y, y juegas con eso del engaño y de, todavía sabrá o no sabrá que son o no son, sí, Guay. <laughs> Bueno, Serafín ya que son, está son, ahí en plan, en plan abuelo, ¿no? Sí, la verdad que es, es verdad que los niños son la, son la magia de la Navidad, pero yo creo que también el, el hecho de cuando romperte un poquito la cabeza que le gusta que no el hecho todo todo lo que lleva en sí el comprar un regalo tiene tiene mucho tiene mucho de ilusión y luego verle la cara cuando cuando abren de, independientemente de la edad porque los niños ya son efusivos de por sí, sí. y entonces claro te, te te mondas pero cuando le regalo pues a mi suegra que es súper agradecida y cuando lo ve dice sé que voy a acertar seguro eh, que hasta me fastidia, dice, coño, no me tengo ni que esmerar. Pero claro, cuando ¿sí? ay, se pone toda ella, toda efusiva o, o Silvia que es un poquito más, más exquisita y cuando ve siempre intento la, la voy llevando por el camino de al lado para que piense que es otra cosa y ver esa cara de, de ilusión de cualquiera cuando abre un regalo es, es, lo, es de lo, de lo mejor. ¿En qué tipo de regalos pensamos, Serafí. ¿Cuáles son así? Por ejemplo, tú que estás ya más en el corte inglés, eh, somos muy de regalar, por ejemplo, moda, accesorios que nos sirve. Sí, está claro que eh, si tú regalas, tú regalas aquello que quieres que sientan eh, un poco por ti. Es decir, según tus sentimientos, pues regalas una joya o yo que sea, un, un reloj para, para un hombre. Pero luego está el detalle de un complemento, aquel regalo que tú sabes que le gusta, pero no se compraría. Entonces has acertado, ese es un regalazo. Y después está ahora, yo creo que la tendencia está mucho por el regalo útil. Es decir, buscar aquello que, que te gusta, que vas a poner. Aquí nosotros somos de, muy de regalar, pero muy de regalar eh, una, una buena deportiva de marca, algo que tenga, pero que tenga un poquito de rollete, que si sí lleva un poquito de piel, un poquito de de antes, que se vea algo diferente, y si viene incluso, nos choca, yo creo que este año más que nunca, vienen mucho en pareja, se lo prueban y se autorregalan, si sí, les queda genial, ¿Sí? y si sí, lo, lo empaquetamos y, y van tan contentos, es decir, es, es un acierto 100%. Nosotros, por ejemplo, en el centro, cada vez la gente regala, notamos que hay más regalo de, de momentos de, de bienestar, momentos de relax... Se regala muchísimo la cabina doble madre-hija, se regala la cabina doble en pareja, incluso la madre que viene a comprar para dos hijas y la madre, o sea, notamos que cada vez las, las los regalos de sensaciones se están moviendo cada vez más. Sí, y yo estoy encantada, es, por claro, supuesto. Es que los regalos experienciales son maravillosos. Claro, es que se llama muchísimo, todo el tema termal, viajes, fin de semana, y se agradece un montón porque además ahora como intentamos tener más tiempo libre aprovecharlo más pues como que lo agradeces muchísimo yo soy de la que pongo de los dos me gusta regalar momentos en familia o momentos por ejemplo eh, he cogido unas entradas para ir lo que es todo todas las mujeres no Mis, mi hija mi ahijada mi cuñada mi madre yo y luego me gusta algo que puedan ver en el momento no que puedan ver que puedan tocar que puedan ponerse que puedan o sea, que en el momento digas, ah, pues esto me encanta. O sea, Porque me claro, la experiencia cosa, sí. la experiencia te gusta, pero en el momento es que recibes una tarjeta y dices, solo sí, esto... Sí, bueno, a mí un billete de avión me sirve, sí. Bueno, <laughs> sí, pero, pero me refiero sí, a claro. que... que, lo reyes, que los reyes sí. Que los regalos de Navidad como que sean más... Sí, se que necesitas tocar, tocarlos, ¿no? Tocar. Que necesitas verlos, tocarlos, probarlos, olerlos, sí, no sé. Que hablábamos del briri -bri y es verdad que se regala mucha prenda como de fiesta, que claro. a veces dices tú, no sé si ya va después de las fiestas, pero sin embargo sí que gusta siempre alguna camiseta joya, algún jersey con, con mm. detalles de encaje, sí que gusta mucho. Es decir, regalar y que el regalo cuando lo, te suene a Navidad. Sí, sí, sí es verdad. Bueno, y de todas formas que nos damos los regalos, los primeros regalos, nos los damos en la noche del 24 y que quedan muchas fiestas y muchas comidas y muchos encuentros familiares. Entonces también es una, una buenísima idea hacer ese plus. ¿Nos arreglamos cada vez más para pasar Nochebuena, Navidad? Yo siempre me pongo, a mí me gusta para Nochebuena estar bien arreglada. Y este año me voy a poner un vestido que en mi vida jamás me lo puse. Todo de brillo y brillo. Voy a brillar yo sola en la mesa. Jamás, porque yo soy muy. Tú, tú lo sabes que a la hora de vestirme sí. soy muy pues sencilla no no. Pero este año dije bueno este año tengo que darlo todo y al final me he comprado un vestido todo de lentejuelas. Me encanta. ¿sí? Y dije yo venga este año voy a darlo todo. Es que a mí que que me es esta... así, ah, eso, vestida de fiesta para... Claro, igual que vistes la mesa, mesa y que adornar de... la casa, que no sé claro. qué tú vistes tú. Sí, sí, sea, sí, a mí me sí, gusta. Sí. Y, y a, a los niños, les, les, a Catalina le compro su vestido, a Samuel le inculco que, que igual, que, que se ponga... Aunque en esta edad así, media tonta, 17, oh. pues está así, tonto, no, no, no responde mucho a lo que le digo, pero, pero sí que me gusta que, que se arreglen para ese día. Es lo que dices tú, está todo el, el, el árbol, el Belén, eh, que si, claro, que si tienes algo bien. especial para poner en la mesa, entonces tienes... Me parece que lo vivas de otra manera. Exacto, ¿no? exacto, sí. exacto. Bueno, tú te arreglas, lo sé. <laughs> sí. A mí me viene a apretar a la puerta del baño <laughs> para que salga la celda. <laughs> no <Unos> estoy a picar <tiraticanos>, horas. <laughs> Serafín, tú también. Nosotros en Nochebuena sí, porque es cuando nos reunimos todos mis hermanos, mis padres, los cuñados y tal, y sí nos gusta porque eh, llegamos cada uno de un sitio, tenemos ya por tradición ya desde, bueno, pues desde trágicamente el año que murió mi madre justo en... En Navidades, entonces decidimos no volver a celebrarlo en casa de ninguno. Entonces alquilamos una casa rural y ahí como que nos olvidamos un poco de todo y nos olvidamos de las penas Muy y solo hay alegrías. Entonces si nos gusta ir pues un, un poquito arreglados, aunque no nos gusta también la parte de ganso, de la bufanda elfo, el gorrito no puede faltar y un poquito de disfraz y cachondeo. Y en cambio en fin de año, que lo hacemos una misma experiencia, pero solamente parejas de amigos, y, y ahí pues, se ha establecido, no sé por qué, que a mí me fastidia un mogollón, porque a mí me gusta arreglarme, y entonces se ha instaurado la fiesta del pijama. Entonces he conseguido que no nos cambiamos, por lo menos hasta comer las uvas. Bueno, ya ha sido, yeah. todo ha sido una victoria personal, porque se me, que, me querían tomar las uvas del pijama y decir no, que, no, que no, que no puede ser, que no puede ser no me lo puedo creer no el año hay que despedirlo bien, ¿no? que despedirlo bien. claro oye las personas pues bueno, nosotros el tomas? el pijama más rayante que hay ese es el que se no lo compramos cada uno para la noche de fin de año bueno que también tiene es su una un augura. punto gracioso es, es ¿eh? el un punto sí, gracioso me gusta, me gusta. Sí. total ya te arreglas en nochebuena pues en fin de año eh, pijama molón que no que no basta tomar las uvas hay que ir bien luego ya pues y luego ya empieza la fiesta Oye, ¿y en general loca. se hacen compras para vestirse en Nochebuena. Sí, mucho, mucho porque a la gente eso le gusta, le gusta arreglarse y se deja consecuar por nosotros, pues más. Pero sí, hay mucha tendencia al brilli-brilli, a, a ir un poquito más arreglado. Sí, es verdad que no, sobre todo en el hombre no va tanta. Viene todo como un aire, una moda como un poquito más sofisticado, que cada uno pues luzca un poquito, pero tampoco sin, sin cosas estridentes ni, ni llamativas. Y en la mujer lo que se lleva está, claro, pues es el brillibrille, los terciopelos, las organzas, un poco de volumen. Hay una moda muy bonita. Ana, ¿y se en arreglan Make... para en el salón para... La noche se arreglan en el salón, pero voy a decirte que... Yo noté que ha cambiado un poco porque al principio, eh, recuerdo los primeros años que, que, que tuve el centro, a, había muchísimo maquillaje, la gente le gustaba muchísimo maquillarse, estos maquillajes mucho más exagerados. Y ahora como que esa parte se la hacen más en casa, pero sin embargo sí que se preparan mucho antes para tener la piel súper bonita, es decir, eh, que a mí me parece mucho mejor opción. Eh, sí porque empiezan imagínate a principios de diciembre se marcan su plan de belleza para las navidades, es decir pues vamos a marcar dos o tres tratamientos o cuatro tratamientos dependiendo pues tal día tengo una cena, pues me quiero hacer esto el día anterior. Tal día pues es nochebuena, pues dos días antes me voy a hacer esto. entonces como que está más enfocado ahí, sí que hay ese cuidado y sí que a la gente le gusta cuidarse, pero más en, en estado piel de tener la piel bonita, con vitalidad, eh, lo que es la mano, el pie, o sea, más enfocado ahí, no tanto el maquillaje como era antes, pero sí enfocado por esa parte más de belleza. Uh -huh. Eso Ayer me comentaba una de nuestras especialistas, me decía, es que para pintar bien hay que tener un buen lienzo. Porque lo más importante del maquillaje es cuidar y es tener bien la Es imprescindible, sí. Eso es imprescindible. Fíjate que yo hasta hace unos años, eh, para mí el día de Nochebuena, que era el día que no trabajaba porque trabajaba siempre los días 25, el de Navidad, pero el de Nochebuena era como el primer día que te cogías libre. ¿no? Y yo era así como este punto de dedicármelo a mí y acabar bien el año. Y entonces siempre, 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 el día 24 tenía cita para hacerme una limpieza facial. Claro, yo tal. creo que también es un poco eso, que es época de tal ah. y que también te auto te autorreafirmas reafirmas tú y te, te auto y dices para empezar el año sí. y terminar el año como que bien estoy cuánto me quiero no un poco y no te digo nada y para empezarlo ¿no? que supongo claro. que ya en cuanto pasa tal, ¿no? los primeros días de enero eh, no, eh, hay mucha gente que no tiene que no le importa la época del año aprovecha un poco lo que es eh, el, eh, la disponibilidad que tiene de tiempo. Hoy en día creo que un gran hándicap para todo el mundo es la falta de tiempo. Entonces, eh, aprovechan que los niños no tienen clase. Entonces, nosotros trabajamos, a pesar de ser Navidad y luego en enero, esos primeros días antes de Reyes, ahí tenemos volumen de gente, pero esa gente que no tiene que estar pendiente del horario de los niños, que si no tiene actividades, entonces dice, como estoy de vacaciones, aprovecho para hacerme esto. Ah. Bueno, pues hasta aquí. Espero que tengáis unas felices fiestas navideñas, que Papá Noel os traiga todo lo que queráis. A Manu además le va a traer en Papá Noel, en Reyes, <laughs> los elfos, todo. No muy to <laughs> Si se portó bien, si no, no. Si no, no hay regalos. <laughs> <laughs> paz y amor. Y, amor siempre. y en Navidad más. <laughs> Serafín, ¿cuántas veces has escuchado en lo que va de temporada la canción de los elfos? O un montón pero cuando más me ha gustado fíjate cuando me, ave, me vino a ver a la tienda mi mi hijadito y me la cantó desde el pasillo a tres metros de distancia <laughs> <Qué trole. ríe> me encanta me encanta muchísimo yo que soy anti villancicos reconozco que la de los elfos es incapaz de que se me crucen la tele y luego no esté tan la moño bueno pues que los elfos os acompañen que <laughs> es verdad que esta semana además se estrenado la última película de Star Wars, ¿no? Pues en vez de la fuerza que los elfos os acompañen. <laughs> Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz, Navidad. Feliz Navidad. Y nosotros vamos a ver qué nos cuentan los chicos y chicas de corazón, a ver si también vienen con muchos elfos y con muchas noticias navideñas que contarnos. Pues decía yo que a ver qué nos contaban hoy eh, los colaboradores y colaboradoras de la mesa de corazón, pero creo que me voy a quedar solo con la sección femenina porque Ángelo Pulito se nos ha ido a Italia. Laura Pérez, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Aquí, y las chicas al poder. Chicas al poder, Rosa Portela. Muy buenas noches, pues sí. ¿No os sentís un poco solas? Ahí? Sí, la verdad yo me siento muy desamparada aquí por el lado izquierdo. No, me, falta, me falta mucho, que Ángelo es mucho Ángelo. Claro, Ángelo sí. eh, es mucho Ángelo. Ah, nos da mucho calor. Pero Ángel también es está calor. bien que de vez en cuando vaya a ver a su familia y más en Navidad. ¿no? Ay, mío caro, que te mandamos un beso enorme y que pases unas felicísimas fiestas navideñas. Pero te quiero ver aquí un fin de año, que lo sepas. Sí, sí, sí. Bueno, el año vuelve. ¿cómo vais a pasar vosotros las fiestas navideñas? Pues, mucho trabajo. En familia. Sí, mucho trabajo. En esta época siempre hay mucho trabajo porque todo el mundo quiere celebrar cosas, y cenas de empresas, cenas familiares, de todo. Y aún encima, cuando llego a casa y le Nochebuena, también tengo que hacer la cena en casa. <laughs> vaya, vaya, vaya. Yo no yo, gusta, mucho, no, mucho trabajo, no, yo mucho trabajo no, yo muchas cenas escuché, muchas, muchas cenas, escenas. tú del otro lado sí. yo, yo del otro lado, yo del otro lado, <coughs> muchas cenas y muchas fiestas Pero bueno, a mí me gusta más Navidad, a mí me gusta La Navidad Me gustaría con un poquito mejor de tiempo, como tuvimos en los últimos años Que teníamos así más solito y más Ay, seco, sí. el tiempo más seco Pero bueno Como siga este tiempo en es Reyes, las es, ya le pueden poner, hacer las carrozas cubiertas Permeables, sí, y más le valdría Sí bueno, pues quien cocina mucho también por esta época es Tamara Falco, que empezó ahí en Masterchef, le cogió el punto y ahora ya en el Lola. ¿Cómo iba a salir si no? Pues con mamá Isabel, Preisler y Mandilitos y todo eso. Sale muy monas, con su delantalcito rojo, todas. Monas. Las fotos son buenísimas, cocinas yo creo que no cocinaron nada. Sale, pero sale guapísimas y con la ropa de gala, pero preciosas sí. las dos. Y... cocinar lo ponemos yo lo pongo en duda por lo menos pero no 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 si ella ya lo dice que su madre no cocina absolutamente no, nada no 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 cocinaron ni para hacer el reportaje en, en... no no <laughs> qué va directamente qué va qué van a cocinar ¿Qué, qué necesidad tienen tampoco también es verdad qué necesidad tienen de cocinar también por lo bolas que están posando trinchando ahí el pavo que debe ser de cartón además y, y... si si, si no les pagan por cocinar les pagan por hacer que cocina no pasa nada y, claro bueno además hacia el titular de Tamara enseña a su madre a sí, cocinar sí, Sí, pero bueno, nos comentan que el año pasado tuvieron problemas con el pago, ¿eh? Porque lo encar se encargó ella de encargarlo y le dieron uno muy pequeñito que parecía un pollo. Pero no hay servicio en esa casa que le encargue el pago. No. Que pero, tiene que hacerlo él. ¿eh? Pero después vino el padre de Verdasco y trajo dos, que es el que tiene el restaurante. De, que de dijo, verdad. está ¿no? y, y se llevó dos pagos. O sea, que por pago que no sea, siempre hay pago en casa. Exacto. Pues en casa de mamá presentar siempre pago y no sé si lo habrá también para Agata Ruiz de la Prada, pero desde luego mucho amor porque por lo visto ha perdonado a Luismi y han vuelto a verse. Agatha, ya que se fue a París para aclarar sus ideas. A mí lo único, Agata yo puedo entender que estés enamorada. <laughs> Pero lo único que de verdad ya no te fíes más es de ese de, me ha engañado, porque todas la engañan, todos lo engañan, ahí. Sí, no, eso es verdad. No, pero ella ya dijo que estuvo mirando todos, él le enseñó todos los WhatsApps de aquella chica de Dilele y, y él no le contestaba. Ella él, le insistía y insistía, insistía borró los suyos. Y él no le contestaba. Entonces ella vio que eso era una prueba de amor porque realmente por mucho que insistía la otra ella él se nada, él, yeah. él está enamorado una Ay, trampa, entonces, fue una trampa entonces que le ella se tan... lo cree se lo cree a ver cuánta, cuánto le dura esto porque él ya vemos que bueno a mí si se que... lo quiere creer pues cada uno claro pues no si lo pasa bien y le compensa pues claro pues es que me parece mejor que lo pero pase claro, bien y le compense pero es... que no se lo crea ya porque creérselo sí que me parece como de una ingenuidad tonta no a mí me prefiero resultaría que diga, más pues me da decir, igual. mira, es que no le doy importancia a esas cosas y me las... Claro, la asomla, es que me parece mejor que diga. Pero sí. claro, que le intentes justificar ese punto, no, es que lo han engañado, no. siempre sí. lo engañan con... Entonces <coughs> es que eres tonta y quedas de tonta sin ser. Sí, es pues es el punto de María de Teresa Campos que no soporto, es mucho mejor decir... Pues mira, si no, yo no le doy ninguna importancia y te, como y tenemos una relación derecho, de ida y además, vuelta y que te, todo su derecho, tenemos la relación que nos da la gana. Tiene 60 años, lo que como, no sí, sí. Decíamos el otro día Angelo y yo, cada pareja maneja sus propios códigos, claro. ¿no? Y tampoco lo que no está bien para uno o para el otro. Y Por supuesto, y nadie tiene que y, meterse y en y eso. Y nadie tiene aquí. que meterse en eso. Entonces, Por supuesto. a mí al final, sobre todo una mío, persona que... independiente como es ella, con 60 años puede decir, pues mira, es una relación abierta y, y estoy con él cuando quiero y cuando no pero lo que es ridículo es ay ya vi los mensajes y ay me fío de él ay no eso, eso es tontísimo eso es tontísimo. también sí. es muy tonta la declaración de Cosima que me sorprendió sí, sí. porque Cosima de repente suelta esas declaraciones mmm, la semana pasada hace dos en las que decía esto mi madre no lo puede consentir no sé qué no sé cuánto enfadada como es lógico uh -huh. y luego viene y dice qué opinas la pillan y le preguntan qué opinas de que hayan vuelto de que tu madre le haya perdonado y tal y su reacción es no me ha sorprendido nada porque no es un tema que me concierne y a vosotros tampoco. La primera que hablaste fuiste tú. Claro, pero llegó Agata este. y le dijo, "Mira, niña, tú cosí, no tienes cosí, nada que opinar." Cosico, cosi, no opines. Métete no, claro. tus asuntos y que los míos los llevo yo." Pues sí. Y ahí está. En cualquier caso, yo creo que Tamara en Lola, pero una de las grandes protagonistas de la semana es Mar Torres. Sí, su operación. ¿Quién es Mar Torres? La amiga especial La abuela de, de Froilán. <laughs> es que vamos. Oye, okay. es una esta chica... Yo necesitas... Aparte de cambiar sí. físicamente, muchísimo. Sí, sí. Dice eso que era? solo se hizo la nariz. A mí me hizo gracia porque hizo unas declaraciones así tipo no, me, me he operado la nariz y me he puesto un poquito en la boca y ya no he hecho nada más. Pero si, por favor, si soy muy joven, que tengo 21 años. Ya, ah, sí, ya. Solo la nariz y le cambió así la cara tanto. Está totalmente cambiada. Eh, no, había dicho que se iba a hacer, no sé si al final se lo hizo, uh -huh. ¿no? No sé cómo se llama esto que te reducen sí, aquí el... bichi, la, no sé qué es. Una bichiplastia, <laughs> ¿no? Algo, Algo así. así. Una bichiplastia Que te, te quitan de aquí pues, como el mofletillo, ¿no? Y lo que pasa es que yo no sé si es por el maquillaje o porque es pero parece su abuela, o sea, pues el maquillaje, una, no sí. su abuela de que esté vieja, sino que parece una señora. Es que el maquillaje es de señora y el peinado es de señora y el físico es un poco de Y yeah, además no, como siempre estamos señora. acostumbrados a verla, así como en vaqueros y mm, así, por, por... Sin, sin, sin ir a eventos ni sí, nada, sí, sí, que yo, por la calle. De todas formas no sé si me preocupa más que esta chica eh, de repente ya haga esas declaraciones y salga contando... Sí media vida con su sí. aspecto físico y reconociendo mucho que le gusta ser famosa o que se vaya de fiesta con amor romeir que no encuentro esa amistad por ningún lado donde pueda ya, encajar no sé la verdad no. Pues no lo sabía, pero me dejas, <laughs> me dejas ojiplática. Mar Torres de Fiesta con Amor Romeira, ese es el titular que he visto. Yo. Bueno, pues ya, pues ya me pues... quedo muerta, porque realmente no me encaja mucho, no. es un zarzuelo. La verdad es que no. <laughs> pero... Esa relación, ¿no? No, no sé. Es que pa también parece que, que con Froilán es que se Esa es así. Pues, Mira, yo creo es. que se está, se está enfriando también un poco también la relación que tenía con Freiland, ¿no? Bueno, decía algo así que Froilán y yo tenemos que hablar. Y cuando alguien te dice, oh, tenemos que yeah. hablar. Ya, ya, ya. Uy, cuando alguien dice tengo una conversación ahí sí, con Freilac". pendiente, es que yo creo que no. Yo creo que ya es una relación más de amistad que otra cosa. Bueno, el caso es que si, si ya empieza a hacer revisteo y de tal, no sé yo. Sí, sí. A la, a la infanta eso? Elena eso no yo le no le creo que le guste. No, nada. ¿verdad? Nada. No, 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 no. no. A La suegra no le va a gustar. No. Cuando te metes en cosas de tele. Sí, sí es lo nada. que pasa es lo que sí 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 bueno y en una época de paz amor y buen rollo qué les pasa a Belén y a Anabel Pantoja que se han enfadado por Mila Jiménez? porque me, porque Belén no, quiere, no no le está no, como está bueno ella dice que es porque no le está gustando el concurso no pero a mayores es que como Mila le había criticado tanto en Gran Hermano VIP pues ella está rincorosa, también hay que decirlo. Yo creo que es un tomate. Y notas daca. un poco de rincorosa. Yo sí, creo que ella es un Dice un poco que, de que eso, no, pero, pero se le nota, se le nota mucho. Es que a Mila le dio mucha cera, y entonces estaba, <laughs> la verdad, esto. Entonces ella también Sí, claro. Entonces, bueno, pues claro, después están los de salvame ahí a fuego con su compañera. Y entonces, sí. bueno, pues ahí rifirrafe, pero ahí están provocando eso, hay, hay guerra en, en ese programa ya entre todos los colaboradores. Y bueno, y Belén nos comenta también que ella no confirmó, bueno, que es, es al margen de esto, sí. claro, que su hija no va a ir a Ambiciones estas Navidades, porque resulta que Jesulín hizo unas declaraciones la semana anterior o hace dos semanas, diciendo que él iba a pasar en Ambiciones eh, las Navidades con, con la... toda su familia, pero claro, dice, con toda su familia está claro que no piensa que. O sea, niña es de la familia de Belén, no sé Y entonces Belén aclara que de eso nada no lo va a pasar con toda su familia porque su hija no va de eso nada de todas formas Belén siempre es un poco este punto de querer siempre meterlo no o sea su hija le dice no hables pues no hables déjalo correr pero, no pero ella no puede resistirlo no. A ella le puede le puede igual que le puede la pelusilla con, <laughs> con Mila con Mila y este rencor hombre sí. es verdad que bueno yo creo que Mila ha hecho un concurso penoso también sí, a mí no me que, gustó a mí él él que tampoco. hizo el que había hecho Belém. Estaba un poco desquiciada, Ay, Dios, pero estaba... estaba... Un poco desquiciada. Mila últimamente una... para mí es un personaje que pff, no me... No, no, no me seducen no. a mí en los realities, nos porque nos ya nos también, también en supervivientes también había sido es estado insoportable bastante insoportable ¿eh? sí. aparte que en supervivientes bueno que, que en supervivientes llevaba un caché elevadísimo y que lo va a llevar después igual al final a un bueno de... para el principio que no que se quería ir cada dos por tres qué tal si es buscaba... lo mismo que hizo aquí igual, aquí igual. Las primeras, la primera semana dijo que se iba sí. ya bueno y además tenía, tiene un punto un punto insoportable. Años, sí 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 sí, sí. Sí. mucho. Ah, tipo. Que conste que me hace gracia porque este gran hermano Viv de esta edición lo que ha creado es más conflictos fuera, sí. casi, que los que Quedan. se vivieron dentro, que fueron muchos, ¿no? Sí. Pero fuera sí. ha creado ahí unos, unas luchas terribles. Los padres de Adari, yo creo que más, de, de Adara, Adari, que diría el italiano, <laughs> más separados que nunca. El Hugo, que de repente ya, cuando entraron, que la madre de Adara siempre decía bueno, es el padre de mi nieto y tal, y nosotros estamos sí, como muy pero... pro él, y luego ya se destaparon ahí 20.000 eh, rollos entre ellos. Eh, sí. Todo así, ¿no? Incluso, fíjate, Alba y Miguel Frigenti, que llegaron ya a un punto que hasta, sí. hasta son soles, tuvo que hacer unas declaraciones son soles, diciendo, quiero que se vuelvan a ser amiguitos. <laughs> ¿No? No, y yo pero... creo que eso tiene fácil... Tiene difícil, difícil, pues, difícil. difícil o no, a lo mejor al salir es distinto, yo qué sé, pero allí... Pues ¿Pero qué no sé. le pasa a estos dos? Porque ya estaban mal, ¿no? Antes de entrar o qué. Sí, pero porque no, no sintonizan mucho. Frigenti cuando da estopa también da, da, da bien. Y ella ya sabes que no consiente nada, ¿eh? Ella enseguida se sube sí, también, ya. ¿eh? Ella ten, tiene que darse cuenta de dónde está metida y lo que está haciendo. Y no, no entrar al trapo con todo, porque entra todo, ella entra todo y entonces acaba estallando, eso es, es así, acaba estallando. <laughs> bueno, y Carlota Corredera, que se ha distanciado de las Campos, ella misma dice que se ha distanciado, ella no invita a Carmen Borrego a la presentación de su libro y yo sé por qué, ha sido a conciencia, <laughs> o sea que mira que se llevaban bien, que tenían súper buenísima relación, bueno. Sí, buenísima. Sí, además, sí. Ah, ah, en era, tipo, si hasta no, fue sí. en, 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 el, en, el, en el docu reality que hicieron las Campos, hasta aparecía allí. ¿Te acuerdas que aparecían su Claro, porque además ella es era bastante eran súper ¿no? amigas, super sí, bueno. amigas. La sí. recuerdo, por ejemplo, en el cumpleaños de la niña de Terelu, cuando sí, hizo aquel sí, cumpleaños sí, de sí, pues, sí. no, aquel, aquel de y se claro. giró y eso lo que sí. estaba Carlota y tal, ¿no? Sí. Eso, eso gracias. Pues que por pues cierto sí. la acaba de nombrar Abel Caballero Bigota Bigota viga distinguida. <laughs> Sí, es tú estabas pensando es en las Campos bigote y o sea, entonces de bigote y su consciente, que fue muy rápido estabas tal cual bueno. no se puede hablar de las Campos sin bigote y, claro. y Belenro que está bienvenida al club de las Campos sí. eh, que se va de Sálvame porque por, porque le tratan era arrocito en vez de a... ah, porque además viene Antonio David para claro de colaborador y ¿no? es ella se va o sea que ay me gusta muchísimo sí. que por lo menos sirva para que se vaya a Belenro <laughs> pues se va porque no puedo con pues Belenro. se va se va pues se, se va. Va. Claro. Pero esta gente además se va porque se despacha a gusto, o sea, dice, Pero se es que me trata mal, me voy. Y se me va voy. Con una facilidad Como vas? si les fuese tan fácil encontrar. que la contrate Rocito. Claro. Es que yo digo, esta gente se va y ahora ¿dónde se va? Porque se fueron las campos y, y ellas tampoco es que hayan conseguido un trabajo así maravilloso. No, 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 Tiene ¿no? la piel muy, muy fina. Porque además dijo que era que ella estaba con una ansiedad horrible. Porque cuando ella defiende a, a, a Rocío, que la tratan fatal, fatal, fatal. Y entonces se va porque, porque le produce ansiedad ese programa. Pero porque qué se lo toma a ella como si fuese contra ella? O sea, que Ellos estuviera que, hablando claro. ahí de su madre, ella defiende ¿Y lo que tiene rocío es... que me parece muy bien si quiere y las otros defienden. Claro, a y lo que se tiene que tomar las cosas como un trabajo, y chica no que está trabajando, que además está trabajando es un trabajo, claro. no es otra cosa. Y se lo toma pues como una cosa personal. Sí. Entonces pues así. Es le va. que ese grupo se lo toma en todo como muy personal. Sí, ese grupo es sí. rarecho. Pueden hacer sí. un programa de, la, de las damnificadas sí. de Salvama que estaban ofendidas. Olé, ya ves. Y a todo esto, que también hablando de Salvami de Antonio David, que hizo el otro día un poli de luz y contó que le había sido infiel a Olga. A Olga, sí. A Olga. No. Y de Olga sale toda contenta de semanas. Superado, no, pero bueno, la verdad, claro, que era al principio de la relación, en el primer año, que. Y que lo hablaron En mucho ciudades. Ya separadas. Acabé contándoselo porque me sentía fatal porque ella ponía todo de su parte. Ella se enfadó un montón conmigo, estuvo, pero yo estuve ahí insistiendo hasta que ella volvió a... Yo. A reconducir ya. la relación y tal, o sea, bueno, al final cuando no. Lo... Se lo acabó contando porque él no podía con eso dentro, o se lo acabó contando porque, porque igual. Enteraron. Se iba a enterar por otro lado. Bueno, puede ser, pero él contaba bueno, que estaban en ciudades distintas, que era al principio cuando. Ya, a salir, y el era... caso es que hace muchos años y que ya estaba muy hablado, quiero decir. Que no es una cosa que a ella le sorprendiese ahora de repente oírlo. Hombre, ya. nunca será agradable oírlo por Hombre, la pues tele, no. ni ver que, que te lo digan así, ni nada, pero bueno, si fue hace mucho y si ya estaba perdonado mucho. pues ya está perdonado pero no o sea, hombre revolverlo nunca es agradable no. pero, pero bueno, bueno que era algo al principio de su relación sí. y que era cuando empezaban a salir y tal no por lo que contaban allí que sí. mira si también Estela tiene esa capacidad para perdonar a Diego Matamoros que no se sabe en qué punto estaba lo saben ellos eso sí ¿eh? porque a ellos se les ve así como pareja No sé, hija, pero yeah. realmente perdonar, perdonan todo, pero realmente eh mientras ella estaba en gran hermano, él creo que bueno, hizo lo que pudo y ella <laughs> hizo ella lo no que pudo, lo y que... ella y ella no hizo lo que pudo porque sacaron a Kiko de gran hermano, porque yo supuestamente estoy convencida <laughs> que si Kiko está dos semanas más, allí hay tomate también, o sea, que realmente sí, vamos, pero si hacen es, si quiero decir, si coquetean, vamos a ponerlo así, por, ¿no? con otro, ahí delante de las cámaras, que está tu marido viéndote, lo que harán cuando salen por ahí, de, eh. sueltos. Pues a lo mejor sueltos, pues, el, pues el, marido, el marido no estaba ni viéndola porque estaba suelto. Bueno, joder, también, joder. También, también estaba, estaba suelto. suelto. Entonces dijo, tu <laughs> marido no creo que me esté viendo. está viendo la tele que están por ahí. que no está bien, viendo? No. Que a estas, estas horas no ve la tele. A estas horas ya. Es que uno, así, públicamente estas es así horas anda por heavy, ¿no? Quien prefiere a lo mejor no ver tanto las revistas es Eva y Cayetano, ¿no? No, no Eva y Cayetano dice su madre que él, está eso. estupendamente bien todo. Todo está perfecto. Que está muy todo bien. está perfecto, está una relación perfecta. Pero bueno, se ve, mira, a él cabizbajo. Ella se ve con una cara de, vamos... De pegarle gritos, pero 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 vamos, de los, de los gordos. A ver, Por no decir algo más, supuestamente. Eh, no, supuestamente bueno, supuestamente, supuestamente, supuestamente quiero decir, suponiendo, suponiendo que, sea, que no haya pasado nada ni de tal, sí. perfectamente no estás tampoco porque has tenido así como un, como lo menos, porque tú qué has hecho, yo no hice nada, yo no suponiendo sé Suponiendo que, esto, que no, es, no ha pasado no sé nada, no tienen esas caras. La conversación tampoco es agradable, sí, y ya pasó, va, vale, pues no pasó nada, ya está. Bueno, de vale. todas formas. El caso es de que si tú quieres que se deje de hablar de esto, eres muy, son muy tontos salir con esa actitud. Eh, sí, que se les vea, De y casa, claro, y de cabreado. además los dos ten, ten, ¿no? tienen que ir juntos sí. a todas partes pero cabreado. pues es casi pues mejor sea, que vayan separados que es mejor que vayan separados claro. o que si van vayan hablando distendidamente claro, sí, la la no la la gente, que se vayan nada, a tomar pero, algo y ya ¿no? está ¿no? este es mi consejo desde aquí sí, sí es que la cara sí, o sea, de cabreo que tiene la cara, ay. mira, ay. la cara es el espejo del alma ay, de casita. los dos y los dos llevan un careto que vamos, ¿para qué? sí señor oye, por cierto, ¿qué le ha pasado a Alba Díaz? Alba Díaz, no sé qué sí, le pasó a Alba Díaz. Eh... ¿Se dejó con el novio o algo así? Sí, sí. sí. Ah, pero ya hace sí, tiempo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que ahora o sea, da unas declaraciones. Sí, sí, sí. Su o sea, padre, que se, no entiendo yo por qué. Se dejó hace como 15 días o así, pero se dejó, pero siguen siendo íntimos amigos. Él dice que ella es la persona más maravillosa que ha conocido en el mundo. Y dicen que, bueno, que como amistad la tienen para toda la vida, tanto el Bueno, uno como pues el mira qué Incluso salió declarando algo la ex mujer que dijo, bueno. Que también son amigos para toda la vida. No, la ex mujer ya dijo, bueno, que esto era previsible y esperable y tal, y que ella ya se imaginaba algo de esto así. Bueno. Y, y, y ella, bien, sin embargo, bien. Alba dice que, que era muy joven para, 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 para esta relación. Para esta relación. Esta, esta relación. Bueno, Se dio cuenta ahora. Pero si rompieron bien, ha sido a gusto. No sé si bien avenidos. Si sí, sus, sus padres no. están encantados, siempre estuvieron encantados y siguen, Nada, siguen encantados de que rompiesen. Todos no, de que estén felices los dos separados. <laughs> separados que y solo quieren que sean felices. Claro. <laughs> bueno, ¿algún tema más que merezca la pena sí, comentar? Sí, sí, claro. Sí, brieva, por supuesto, brieva, por brieva. supuesto. El vis a vis el, de la infanta vis Cristina. Y prepararos para os pitidos Y aquí, urdangarín Porque sale mmm, Pilar Eire contando esta semana Que es todo un espectáculo Laura, venga Cuando todo un espectáculo, que vaya a Cristina a ver a. Claro, claro. cuando va Cristina a los vis a -vis y tal, pues creo que ahí hay unos coros de las personas de Brieva jaleando. Mal. Cristina, déjalo contento, que es una que estamos nosotras, que pasamos mucha hambre de hombre. <laughs> y de tal, o sea, vámonos. si, no, si que tú no mira, puedes que nosotros, nos Que les dejen más horas, que, que, este, que está muy necesitado, que esas dos horas no le llega. Si todo lo <laughs> tienes tan grande como este cuerpo, <laughs> no te llegan dos horas para Exprímelo nada. Exprímelo bien, Cristina. Bueno, <laughs> las perritas. Son todas maravillosas, maravillosas. Nunca en tal dicen, se vio. Claro, cristero. dicen que además están aburridísimas toda la temporada cuando la El aparece fibón de Brieva le llama. Que incluso a Cristina le da la risa. Con los. ¿Si esa que es? Que ya y grande que me imagino cómo va pero que le da la risa porque le dicen tantas sí, cosas eso. que ellas que para ellas es un aliciente que aparece allí Cristina y les todo muy divertido el pibón de Brieva y le pasaban notitas en las bandejas de la comida como no pueden tener contactos y de tal pues le mansa, pasaban mensajitos eh, es súper eh, que te, gracioso que tema. están ellas allí para cualquiera darle una alegría sin no ningún problema que y bueno incluso están... relatan verdad cómo es el sit... bueno el sitio donde es el vis-a-vis, que son dos camitas con un baño muy cutre de hostal así de y curioso la... lo de las dos camitas que van a sí. estas <laughs> Porque son muy grandes, mujeres Puede que no lleguen a, a hacer nada. Pero, sí, pero es que ¿tiene? un bisabis no tiene sentido con dos camas. No, no. No, no encontraron pues una o sea, de cama vale, de matrimonio. Pues, ni cama redonda. Claro, o igual, bueno, solo van a hablar, pero dos camas tampoco, ¿no? Bueno, ¿cómo que solo van a hablar? Con todo ese ánimo que le dan las, las presas. Eso yo tú estás que estás loca. Sé. No, no, no. no Laura, sé, Dios, no, no seas, seas ingenuo. Las sí, sí. <laughs> ¿no? sé, pero en todo caso, quiero decir que dos camas no tiene sentido. Tanto si, si hacen como si no hacen. No, así, o no sea, la de las no. dos camas no lo acabamos de entender. No. Y ya para terminar, eh, que parece que Rocío Flores se va a la isla de supervivientes. Se va o no se va. Parece. El telecinco no lo confirma. Yo, yo, yo creo que son especulaciones. Se dice, pero yo pero creo no que es seguro. Ni ella lo confirma ni Telecinco porque lo confirma. No pueden, pero son todo así. parece indicar porque como el año pasado se gastaron todo el dinero en la Pantoja, dicen que este año se van a gastar todo el dinero en otro personaje. El personaje realmente que más suena, pues es ella. Los 30.000 euros semanales. 30.000 euros semanales, que es lo que se le pagó a Mila a la Pantoja, le hicieron aquel pack tan grande. Pero Hombre, bueno, sí. como la Pantoja no cobra se supone nada. que será la persona estrella de este año, se supone. Pero bueno, nosotros aquí lo utilizamos con cautela, porque aunque salga en portada, no nos lo creemos de todo. ¿eh? Bueno, ¿no? pues vamos a ver si eso no es. A mí me encantaría. ¿eh? Sí, sí. A mí también, hombre. Me, que me gusta muchísimo verla. más sí. que todos los fichajes estrellas de los últimos años, eso está claro. Ella sí me encantaría. Lo que sí parece que ha sido es que ha llamado a su madre, ¿no? Sí, pero, sí, pero la madre hizo no un le pero La callada por respuesta. Como, Desde como hace sí. siete años que no hablan. No. No quiere decir que la llamó estos días y, y no fue capaz. Sí. Bueno. Pues viene la noche buena, Rocito, no te digo más. <laughs> Pero ella va con las campos. <laughs> Hombre, tiene campos y Belenro. Y Belenro. Van, van sí. haciendo. Sí, sí, sí. Y sí. luego ya apareces Alba Carrillo para cantar el villancico y ya. Es todo. Ya está, bueno, pues. Ah, pues pena. hablando de villancico, perdona un segundo. Creo que sacan un villancico. Eh, felicitando eh, felicitando la, la Navidad, Bigote y Teresa Campos, sí. que son los cantantes Allí de la Navidad. colocando árbol, sacan un villancico. Un videoclip, un videoclip para fiscar. Se lo mandan ya a todos sus amigos. Claro, hijas. Es que son difundidos ahí. Son los cantantes de este año. Alucinante, <risa> alucinante. <risa> bueno, pues hasta aquí nuestro programa especial para esta Nochebuena. La próxima volvemos con un especial de fin de año, por ejemplo. Que lo paséis muy bien. Igualmente. Bueno. Lo, mismo, y lo mismo a todo a el mundo. Todos.